os voy a pedir que os pongáis de pie donde estáis, porque vamos a hacer un minuto de silencio en repulsa por los asesinatos de ayer, por favor. Muchas gracias. Vamos a continuar la jornada con una mesa redonda que tiene como objetivo el abordar algunos aspectos de la salud de las mujeres y el papel de las mujeres como protagonistas y como profesionales en el sistema sanitario. Para ello contamos con tres ponentes de indiscutible prestigio que nos acompañan este día y a las cuales yo quiero agradecer enormemente que hayan hecho. Esto se dice normalmente, pero de verdad que ha sido un esfuerzo para él y para ella hacer un hueco en su agenda para poder estar aquí con nosotras hoy. En primer lugar, abordaremos la ponencia titulada La salud de las mujeres desde un enfoque de género, la morbilidad diferencial. Contamos para ello con una experta indiscutible en este tema, como es la doctora Carmen Valls. Ella es médica, endocrinóloga, experta en morbilidad diferencial y en las relaciones entre la salud de las mujeres y los agentes químicos y medioambientales. Es especialista, como ya he dicho, en endocrinología y en medicina con perspectiva de género y dirige el programa Mujer, Salud y Calidad de Vida en el Centro de Análisis y Programas Sanitarios CAPS. Además de su actividad también asistencial e investigadora, es autora de una extensa bibliografía, tanto científica como de divulgación médica, sobre la invisibilización cabe destacar, voy a destacar solamente sus tres últimos libros, titulados Mujeres Invisibles, del año 2006, Mujeres, Salud y Poder, del año 2009, y el más reciente, publicado en este mismo año, 2018, titulado Medio Ambiente y Salud. En segundo lugar, abordaremos la problemática de los sesgos de género en la atención sanitaria con la ponencia titulada Diferencias de género en la cardiopatía isquémica, logros y oportunidades. Para ello contamos con el doctor Héctor José Bueno Zamora, que es especialista en cardiología y lidera el grupo de investigación cardiovascular transaccional multidisciplinaria del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. También dirige el área de investigación cardiovascular del Instituto de Investigación I+12 en el Hospital Universitario 12 de Octubre, donde dirige el programa de investigación cardiovascular translacional. Y además sigue ejerciendo, alterna su labor investigadora y su labor de atención clínica. El doctor Bueno es profesor asociado de Medicina de Cardiología en la Universidad Complutense de Madrid y participa activamente en la Sociedad Europea de Cardiología.
Y, en tercer lugar, en esta mesa abordaremos la ponencia titulada «El liderazgo de las mujeres en la organización sanitaria», en la que se analizará el papel de las mujeres en las instituciones sanitarias, incidiendo especialmente en su papel de liderazgo. Y esta intervención correrá a cargo de Celia Gómez González, directora general de profesionales del Servicio Andaluz de Salud. Celia es economista, máster en Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias y también experta en salud pública y género. Ella ha ocupado diversos puestos directivos en la Administración Sanitaria relacionados con la gestión de recursos humanos y con otras labores directivas, tanto en Andalucía como en otras comunidades. Y fuera del ámbito sanitario, Celia Gómez ha sido o fue gerente de la Fundación Mujeres en Madrid. La mesa, voy a dar paso a las intervenciones y cuando finalice la última intervención tendremos un tiempo para el debate en que daremos paso al público para que planteéis vuestras dudas y cuestiones que sin duda esta mesa va a suscitar pues muchos aspectos sobre los cuales queráis debatir posteriormente. Así que sin más dilación doy la palabra a Carmen Valls. Carmen. Gracias. Muchas gracias por haberme invitado a estos 10 años, que en muchos casos hemos corrido juntas con muchas de las personas que estáis aquí en la sala. Y voy a intentar reflexionar brevemente, porque ahora ya cuando llevo dos libros escritos sobre el tema, la brevedad se me exige, pero me cuesta, para deciros que en el CAPS, el Centro de Análisis y Programas Sanitarios, que empezó en Barcelona, pero con gente de todo el Estado, ahora ya somos una red, la red CAPS, de médicas y profesionales en temas de mujeres y salud. Ya somos más de 500 organizadas diariamente. Y además, hablaros de que hay otra red, la red de Mujeres Europeas para un Futuro Común, que es una red de profesionales que intentamos visibilizar también las diferencias, la pobreza y la investigación, y hacemos lobby en Naciones Unidas por el tema del efecto de las sustancias químicas en la salud de las mujeres. Y es una red europea y ahora mundial que quisiera también presentar. A mí en la Facultad de Medicina me enseñaron que mujeres y hombres son iguales y que no hay diferencias en el enfermar, pero gracias a la red, a todas las compañeras que hemos visibilizado otros temas y otras diferencias, sé que hay una relación entre la biología, la psicología, la cultura y la sociedad, y que hombres y mujeres tienen diferencias y vamos a intentar explicarlas. La primera sorpresa que tuvimos en el año 90, cuando hicimos el primer Congreso de Mujer, Salud y Calidad de Vida, es ver que las mujeres no estaban representadas en la mayoría de trabajos de investigación que había en aquel momento, por descontado también en cardiología, pero además es igual, en salud laboral, en cualquier aspecto de la salud, no había referencias de mujeres en las cohortes de investigación. Y por un trabajo que estamos haciendo ahora con una compañera en Londres, una reciente revisión de estudios científicos publicados sobre cáncer laboral del 91 al 2009, el 50% de estudios no incluía solo hombres y además solo un 9% se centraba exclusivamente en mujeres. Y específicamente cuando estudiaban cáncer de mama, que es mucho más probable que sea entre mujeres, aunque hay hombres que la pueden padecer, el 13,4% de los estudios incluía solo hombres y los estudios que incluyeron solo mujeres observaban un menor riesgo que en los hombres. O sea que continuamos sesgados, pero con matices. En los condicionantes de salud, me ha gustado mucho, Ángeles Durán ha hablado de que le gusta la palabra condicionante y no determinante. A mí también, pero en salud pública hemos tenido nuestras discusiones. Bueno, yo continúo diciendo condicionantes, porque la cultura, la forma en que estamos hechos, las condiciones de trabajo, la doble
jornada, el papel de cuidadoras, el soporte social o no que tengamos, la contradicción entre haber nacido con una autoestima normal, pero que nos las bajan desde el momento de nacer hasta intentar ser perfectas, esta contradicción genera unos problemas de salud, sobre todo en este campo de salud mental, pero a mí me ha crecido este aspecto, que es que el medio ambiente afecta al cerebro de, y a la forma en que hemos sido constituidos desde el momento, no solo de ser embrión, sino de ser óvulo y espermatozoide, hasta el medio ambiente que afecta directamente el desarrollo neurológico. Y eso está creando también unas diferencias entre hombres y mujeres. La ciencia médica empezó a ver las diferencias. En el 2003, Victoria Pin publicó en la Revista Americana de Medicina Interna que la investigación de la salud de las mujeres ya ha sobrepasado los límites que la encerraban solo en la reproducción. Estoy de acuerdo, mujeres y reproducción, lo que nos decía María Ángeles Durán. Y cada vez más la asistencia sanitaria se ha de basar en las diferencias biológicas que comporta el sexo y las influencias del género en la conducta, geografía, demografía, factores culturales, económicos y sociales. Y eso ya lo decía la Revista Americana de Medicina Interna, pues desde el 2003. Hay muchos sesgos en medicina que causan invisibilidad. Los estereotipos de género los tenemos los profesionales dentro de nuestra cabeza. Los sesgos en la investigación, porque no hay mujeres en las cohortes de investigación. No se valoran bien las condiciones de vida y trabajo. Yo me centraré ahora en la ausencia de investigación en morbilidad diferencial, en la evolución de las enfermedades y en los tratamientos. Pero como la Organización Sanitaria también hablará Celia, pues te lo dejo. Estereotipos de género en la investigación biomédica. Hay varios tipos. Me centro en invisibilizar los diagnósticos, suponiendo que los riesgos y morbilidad de hombres y mujeres son iguales cuando son diferentes, o considerar que hay diferencias cuando hay similitudes, o invisibilizamos quejas y síntomas, o no valoramos bien, la minimizamos o la maximizamos, patología femenina y datos de laboratorio sin base científica. Y reducimos las etiologías. Si hay una mujer delante, es mucho más probable, ya lo verán, que les den un sedante o un antidepresivo antes de buscar la causa de lo que nos pasa. Invisibilizar los diagnósticos, cuando pensamos que somos iguales, cuando somos diferentes. Y aquí sí que acuñamos este término. Hablamos de morbilidad diferencial a un conjunto de patologías, factores de riesgo y motivos de consulta que merecen una atención específica hacia o diferente hacia la mujer, sea porque haya diferencias biológicas, sociales, medioambientales o culturales, sea porque hay una mayor prevalencia de o algún problema en el sexo femenino, sea porque el riesgo nos obliga a un abordaje diferente en el caso de las mujeres. Por biología diferente, primer aspecto biológico macro. Aparición de la menstruación en los 9, 10, 11, 12 años. Actualmente, a los 8 años, si se vive cerca de una incineradora y se están quemando neumáticos cerca, si hay pubertad precoz. Pero hay amenorrea, metrorragias, déficit de fase luteínica, problemas que eran olvidados. Diapositiva que pongo, del año 90 y sueca. ¿Por qué no puedo poner una española? Porque no tenemos estudios sobre la menstruación. Primeros estudios que se han hecho aquí en Granada, Enriqueta Barranco, la primera que hemos estudiado, hemos pasado una encuesta a muchas mujeres, pero que el año próximo les pueda traer una encuesta española. ¿Qué problemas tenemos? Pues desde la mama fibroquística, incremento de miomas uterinos y fibroadenomas mamarios, incremento del síndrome de ovario poliquístico, incremento de endometriosis en la sociedad actual y exceso de prolactina, que también altera el ciclo menstrual. ¿Qué morbilidad invisible se deriva de esta biología diferencial? Pues si hay una menstruación en la que se pierde más de 80 centímetros cúbicos, que es lo normal que tendríamos que perder, una anemia en el ciclo o dos ciclos siguientes, seguro que una falta de hierro, una osteopenia por anovulación, un incremento de enfermedades autoinmunes que están relacionadas con el exceso de estrógeno y son de predominio femenino, el lupus eritematoso, 9 mujeres por un hombre que lo pueden tener, tiroiditis autoinmune, 50 mujeres por un hombre que la pueda tener,
de esto se desprende o hipertiroidismo y el déficit de melatonina que tiene relación con los campos magnéticos y que ahora no lo hemos podido cuantificar todavía. ¿Y qué morbilidad diferencial hay mayor de 50 años? La hipertensión, la diabetes, o también la patología tiroidea, la presencia de cáncer de mama, la obesidad con pérdida de cintura, que es un factor de riesgo, no es una enfermedad, es un factor de riesgo potente para el cáncer de mama, para la diabetes, la osteoporosis, la fibromialgia y la patología cardiovascular, de la que ya nos hablará el doctor Héctor José. También hay efectos tóxicos diferenciales, porque el cuerpo de la mujer es el primer bioacumulador químico ambiental, porque la mayoría de productos son liposolubles y el cuerpo de la mujer tiene un 15% más de células grasas. Hay un efecto doble del alcohol en la absorción y toxicidad hepática, porque la absorción es el doble de rápida por la misma cantidad de alcohol, la mujer tiene síntomas dobles. El tabaquismo a la mujer le produce osteoporosis, al hombre no. La anorexia y la bulimia son enfermedades relacionadas también con aspectos sociales del control del cuerpo de la mujer, pero es de predominio femenino, aunque hay hombres que también tienen anorexia. Y luego a la mujer se les destinan la mayoría de terapias hormonales sin investigación y control. Empezaron con los anticonceptivos, solo estudiados con 100 mujeres de Jamaica y el mercado de la mujer fue el que lo definió, y luego ya ha habido la terapia hormonal sustitutiva y todas las críticas que hemos tenido que desarrollar consecuentemente. Pero hay un nuevo factor de enfermedad desconocido hasta hace poco. La OMS le ha dedicado un monográfico hace ahora escasamente 4 años sobre la disrupción endocrina. Nosotros hace 20 años hicimos el primer congreso de disruptores endocrinos, en que hay sustancias ambientales, que las dioxinas, los talatos, los retardantes de llama, el teflón de las paellas, los fenoles de las conservas, el bisfenol A que está dentro de los plásticos, dentro de las conservas. Recuerden que nos decían hierba a baño María, la conserva una vez abierta. Y en aquel momento todo el plástico y el bisfenol A de la conserva se nos pasaba a la sopa preparada que teníamos que hacer para correr y cuidar al resto de la familia. Pues los bisfenoles A, los pesticidas, hidrocarburos de los coches, los fitoestrógenos y los metales pesados actúan en el cuerpo de hombre y de mujer, cambiando las hormonas y cambiando también otros aspectos de los problemas metabólicos que padece. Las mujeres, como les he dicho, son acumuladoras químicas porque tienen todas, aunque sean delgadas o obesas, hay más grasa en las obesas que en las delgadas, pero un 15% más de materia grasa que el hombre, porque tiene que prepararse para crear otro ser humano y, por tanto, para crear leche, y eso necesita un poco más de grasa. Y, por tanto, en este aspecto, hemos de tener en cuenta como factor de riesgo este aspecto, tanto en las sustancias químicas que están en el medio ambiente como en los lugares de trabajo. ¿Hay otros riesgos diferentes invisibles? Sí. ¿Cómo actuará diferentemente el estrés físico y mental? ¿Por qué? Porque el estrés siempre altera la armonía del ciclo menstrual y el hombre no lo tiene. Por tanto, en la mujer se tendrá que tener en cuenta estos aspectos. O las condiciones de trabajo discriminatorias, el salario, el techo de cristal, el suelo pegajoso, la violencia física, mental, sociosanitaria, el sometimiento a micromachismos generalizados, las diferencias genéticas. La mujer es más vulnerable a enfermedades autoinmunes. También es verdad que tiene más resistencia a las infecciones. Una de las razones es porque la mujer vive más que el hombre. Sería una buena noticia si los años que vive de más los viviera con una buena calidad de vida. Y el ciclo menstrual como indicador de salud. ¿Qué indicadores de ciclo normal tenemos? Pues sabemos que un ciclo ha de ser de 26 a 32 días, que tiene que durar de 2 a 4 días, que solo un día o dos tendría que ser un flujo fuerte, que la cantidad de pérdida tendría que ser menos de 100, no tendría que haber coágulos, no tendría que haber síndrome premenstrual y la menstruación no tendría que doler. Ya sé que la mitad de la sala me va diciendo que así no le pasa, pero eso no es, pero eso quiere decir que hay una alteración. Y, por ejemplo, los disruptores endocrinos en la salud de la mujer están produciendo
una alteración más grande del síndrome premenstrual, pubertad precoz, alteraciones en la menopausia tardía y también precoz, más mama fibroquística, más excesos de metrorragias y más fibromas. No creíamos, ¿cómo puede ser que veamos cada día más estos problemas? Pues somos una sociedad que desde el 45 está inmersa en disruptores endocrinos desde que nacemos hasta que morimos. Y además, insisto un momentito más en la menstruación, porque es lo que menos insistimos en la Facultad de Medicina, o sea, le dedican una hora a la formación de todos los médicos, menos los ginecólogos y ginecólogas. En general, una hora, toda la carrera, y luego será algo que afectará a muchas mujeres durante toda su vida. En los estados metabólicos, y que están alterados, también alteran la armonía del ciclo menstrual. Si hay anemia, si hay hipotiroidismo, si hay insuficiencia suprarrenal, si hay enfermedades hepáticas, y al revés. Las enfermedades autoinmunes o la exposición a sustancias químicas o a ondas electromagnéticas o a radiaciones o a exceso de ruido, calor y frío puede alterar el ciclo menstrual. Por lo tanto, el ciclo tendría que ser una parte de la historia clínica clara para saber si va bien o no va bien y si aquella persona había estado expuesta. Luego hay otro aspecto, que es considerar que hay diferencias biológicas cuando puede ser que haya similitudes, que como tengo un doctor profesor después de mí, lo va a explicar él. La patología cardiovascular y el riesgo de infarto de miocardio. Yo me la salto y después, si no, a la hora del debate lo discutimos. Después hay el tercer problema, que es que si una queja es de mujer, es menos considerada si es de hombre. Ya desde el 91... hay autores que ya publicaban que en el 25% de los casos las patologías o las quejas, y en este caso ya no es patología, es solo, doctor, me encuentro mal, me pasa tal cosa, pues tengo dolor de, pues eso, menos serio. Y la evaluación de quejas semejantes en los hombres y en las mujeres, siempre la de los hombres son consideradas más serias. En primera consulta, además, es mucho más probable que si eres mujer se administren psicofármacos y son, a partir del 2003, los primeros fármacos que aumentan la factura farmacéutica. Y estos psicofármacos, en su mayoría, son dedicados a mujeres. Y aquí el grupo Alegra hizo este estudio de consumo de psicofármacos en España por autonomías y entonces Asturias proporcionalmente es el que más consume y después Galicia, pero verán las proporciones de tranquilizantes y en hombres y mujeres, 5 veces más en mujeres que en hombres, y de antidepresivos también, 5 veces más entre mujeres que en hombres. ¿Tienen 5 veces más depresión? Pues resulta que en los libros de medicina como máximo dicen que el doble. Pero en este doble nadie considera el papel de cuidadoras, el doble cuidado, si tienen que trabajar con un Alzheimer, si tienen que... ¿Y quién receta los psicofármacos? Pues los psicofármacos no los puede tomar nadie por su cuenta. Por tanto, hay España, somos el primer país del mundo que receta psicofármacos en atención primaria. Y ya hemos sido avisados. En Suecia también lo recetan desde primaria, pero nosotros en cantidad somos el que recetamos más. Y los geriatras y psiquiatras también recetan más a mujeres. ¿Y sabemos que hay diferencias en los psicofármacos en hombres y mujeres? Sí, hay mucha bibliografía y este grupo de farmacéuticas, Begoña Calvo, Paloma Gómez y María Dolores Ruiz de Alegría, les hago un pequeño homenaje siempre para saber que nadie me diga que no sabemos cómo actúan los psicofármacos diferente. Sí, es un artículo larguísimo, no se lo voy a explicar, pero explica que hay fármacos que en las mujeres se tendrían que dar a la mitad, no al doble, porque tienen una farmacocinética diferente, la dosis. Por ejemplo, los antidepresivos se administran a dosis más altas y las mujeres de 65 años, aunque recibían dosis más bajas de antidepresivos, tenían niveles más altos en sangre. Minimizar o maximizar patología femenina y datos de laboratorio. Seré breve, pero en los cursos que hemos hecho siempre lo hemos explicado. Primero, me centro solo en las anemias, si las valoramos bien o no y si la falta de hierro da clínica. Ya el padre de la medicina del hierro, que es el Cook, es un autor que ya habló en población que comía bien, que tenían la ferritina baja, el 50% de mujeres, y frente a un 2% de hombres, y los hombres no presentaban anemia en la población que estudió ya en el año 76.
Pero, a pesar de que las ferritinas sean bajas, en los libros de medicina, manual de hematología, les dicen a los hematólogos que empiezan, las mujeres sanas tienen ferritinas bajas. Y el ser sano y tener ferritina baja no lleva ninguna cita bibliográfica. Es una afirmación de primero de la introducción y, por tanto, te la tienes, si te la crees, ya te has tragado un gazapo, porque la ferritina por debajo de 50 da cansancio, dolor de cabeza, dificultad al esfuerzo, frío en manos y pies, dolor muscular, incremento de acné, se rompen las uñas y se cae el pelo. Y además, la ferritina es cofactor de los receptores de dopamina 2 en el tálamo y en el hipotálamo, en la parte central del cerebro, y la falta de hierro da dificultad de memoria y concentración, insomnio, pérdida de energía y incremento de la ansiedad. Por lo tanto, se desprecia un dato, ferritina baja, se dice que no es importante y mientras tanto sabemos toda la patología que puede dar cuando lo primero que nos viene a consulta casi siempre es estoy cansada o tengo dolor. Y entonces aquí he tenido que hacer una reflexión breve en el libro de Mujeres, Salud y Poder sobre qué decimos como valores de referencia y como valor de normalidad. En los análisis clínicos que cuando lleguen a sus casas se repasarán, a la derecha pondrán, a veces ponen valor de referencia, a veces pone valor normal. En realidad, casi siempre tendría que poner de referencia, porque se refiere a la población asistida en aquella clínica. La normalidad, estaría muy bien que lo pusiera, pero tendrían que haber evaluado el test en función de la calidad de vida de la persona. Y ahora les explico en una diapositiva qué está pasando con, por ejemplo, para evaluar una anemia y una ferropenia. Miramos 5 parámetros y cuando los miramos, ¿qué encontramos en hombres y mujeres? A la derecha encontrarán que los hematíes ponen que los hombres tienen que tener de 4,2 a 5,3 y las mujeres 3,8 a 5. Pero en realidad los dos tendrían que tener, proporcionalmente a su peso, el 4,3 a 5,3. La hemoglobina pone en hombres 13,16. Es frecuente que tengan más hemoglobina que las mujeres, que solo tienen 11 a 14, porque los hombres en principio no sangran cada mes. Pero en general, tendrían que estar iguales. No tiene por qué haber una desigualdad. Es frecuente que haya una diferencia, pero no es normal que haya una diferencia. Y por último, la ferritina, que les acabo de decir, lo que puede presentar de cansancio, que ponen como valor normal de 5 a 120. Y cuando los valores normales para una buena eritropoiesis son de 50 a 300. Por lo tanto, el valor frecuente, el valor normal y lo óptimo es diferente. La frecuencia de un indicador no nos dice normalidad, nos dice frecuencia solamente. Pasa lo mismo con el tiroides. Es una gran discusión en endocrinología, pero la mayoría de gente sana, este es un estudio de población, tiene una TSH de 1 que oscila entre 0,2 y 2,5. Esto es población sana. Pues aún tenemos la discusión entre los endocrinos, no hemos de tratar nada hasta que las mujeres tengan más de 10. Porque además, ¿qué puede pasar si tienen la TSH por encima de 3? Estarán cansadas, tendrán dolor muscular generalizado, tendrán frío, tristeza, depresión, no acabará el trabajo doméstico, torpezas, olvidos, no tienen ocio activo y dificultades en la sexualidad. Y además el hipotiroidismo es un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular y la hiperlipidemia, para la salud mental, para los trastornos menstruales, para problemas obstétricos y para tener dolor muscular generalizado y se confunde con la fibromialgia. Resumiendo, las cosas frecuentes, por ejemplo, la violencia contra las mujeres, por desgracia, estamos viendo que es frecuente, pero en esta sala no hay nadie que considere que es normal. Si lo considera, creo que debe salir, ¿eh? Pero es frecuente, pero no es normal. Pues las anemias son frecuentes, pero yo no las considero normales. Y el hipotiroidismo es frecuente, pero no lo podemos considerar normal, porque si no, normalizamos la inferioridad de las mujeres. Y lo normalizamos además con unos datos de laboratorio, con lo cual la dejamos sin ningún recurso. Y por último, la reducción o cruce incorrecto de etiologías. Por ejemplo, en el cáncer de mama, que habíamos pensado es una desgracia divina que nos pase, pues no es tan desgracia divina, es muy humana.
Resulta que, aparte de los anticonceptivos hormonales más de 5 años antes del embarazo, que es un factor de riesgo, o la historia familiar, la terapia hormonal sustitutiva en la menopausia se ha visto que es un factor de riesgo. Pero los estrógenos ambientales, los insecticidas organoclorados, los bisfenoles, los hidrocarburos, los alimentos, los cosméticos que tienen parabenes, son también un factor de riesgo. Y las radiaciones electromagnéticas son un factor de riesgo, como les pasa a las azafatas de vuelo. Entonces, tenemos ya un tema medio final, que sería, ¿qué principales síntomas presenta una mujer en atención primaria? Pues dolor y cansancio en todas sus manifestaciones. Y en cambio, les damos ansiolítico y antidepresivo sin buscar las causas. Y además, hemos hecho un matiz más. Le decimos que tiene fibromialgia. Enfermedad incurable, dicen, a la que tenemos que tratar con ansiolíticos y antidepresivos otra vez. O sea que hemos caído otra vez en el salto que teníamos anteriormente. Bueno, hemos hecho trabajos, y lo he publicado en el libro, de qué patologías que sean de predominio femenino presentan las mujeres a las que les han dicho que tienen fibromialgia. Y muy brevemente les digo, la artritis reumatoide, el lupus, a la derecha ven la proporción mujer-hombre que puede tener cada problema. La miopatía hipotiroidea, 50 mujeres por un hombre. La falta de vitamina D, que puede causar problemas de paratiroides y eso da dolor muscular generalizado. La falta de hierro. Y por qué en un país con sol tan fantástico podemos tener falta de vitamina D. Pues porque tendríamos que tomar el sol perpendicular a la piel en los meses de verano, en las zonas de máxima insolación, al menos durante 10 minutos. Y nos han dicho que no lo tomemos, porque no tengamos el melanoma. Pero eso tiene que ser regulado por la OMS. La OMS tendría que haber dicho, pero 10 minutos sí, porque si no hacemos 10 minutos, resulta que ya es complicada la vitamina D, que ha de pasar por el hígado y por el riñón para convertirse en y captar calcio, y si eso no pasa, avisa a otra glándula que se llama paratiroides, que está detrás del tiroides, para que fabrique paratormona y vaya a buscar calcio al hueso y lo deforme. Entonces ustedes habrán visto mujeres que las conocían a los 40 años que tenían las piernas rectas y después las ven con las piernas con un bastón y que las piernas están curvadas, pues porque esto ha pasado así. Entonces, en el diagnóstico diferencial, por tanto, del dolor, hemos de incluir todos estos problemas, más la artrosis, más el problema de fatiga y fibromialgia, más la osteoporosis, más la polimialgia reumática. Resumiendo mucho, en 100 personas vistas en primaria, que les habían dicho que tenían fibromialgia, hemos visto que un 85% tenía falta de vitamina D y tenía un exceso de paratiroides, que al 72% le faltaba hierro, que tenían anticuerpos nucleares el 60% o alteraciones tiroideas también, o artrosis, o habían estado expuestas a químicos, y que tenían contractura de trapecio todas. Pero lo característico es que tenían más de 2, 3 o 4 problemas de morbilidad diferencial que habían pasado desapercibidos y por lo tanto les habíamos dicho fibromialgia. Y lo mismo está pasando con el síndrome de fatiga crónica. Se etiqueta como síndrome de fatiga crónica sin investigar morbilidad diferencial. ¿Recuerdan que les llamábamos neurasténicas a las mujeres hace años? Pues hemos pasado de neurastenias a fibromialgias y a fatigadas, pero como si fuera una enfermedad que les caía. Bueno, pues no, hay principales causas, la doble jornada, la doble presencia, el rol de cuidadoras, las anemias ferropenias y las alteraciones de tiroides. Y una suerte que tenemos, una ley orgánica en España de igualdad efectiva de mujeres y hombres. ¿Y por qué es una suerte? Porque en esta ley modificó la ley de sanidad, y en la ley de sanidad dice que se ha de tener en cuenta la diferencia. Y lo pone en todo, casi todos los capítulos de la ley de sanidad. O sea que cuando alguna médica o médico del lugar no le deje mirar las diferencias, diga al jefe, le dice, usted está incumpliendo la ley. La ley de sanidad dice que hemos de tener en cuenta las diferencias, porque además nos lo encargó Teresa del Río. Al CAPS lo escribimos y está igual que como lo escribimos, pasó por el Congreso, pasó por el Senado y es la misma y en todos los capítulos. Y un pequeño homenaje final a las mujeres en la salud. Las mujeres, la fuerza de las pioneras y de las redes. Porque todo esto que les digo, que parece apelotonado, pero que he ido construyendo durante tiempo, ha sido gracias a muchas mujeres que me han ayudado. Primero, las dos primeras médicas que hubo en España. Dolores Aleu fue la primera que ejerció hasta los 54 años y Martina Castells,
pudo examinarse de doctora, pero murió al año siguiente de una glomerulonefritis posparto. Las dos eran catalanas, pero son como nuestras antecesoras. Después, hay la primera mujer que vino, una socióloga precisamente, Lois Verbrugge, que vino al primer congreso de Mujer y Calidad de Vida y que nos ayudó a pensar en el papel de los cuidados. Era una antecesora de María del Mar García Calvente. Y Victoria Sau, que aún vive, y está ayudando a Singapur. Después, Victoria Sau, que fue una mentora psicóloga de psicología diferencial, que hizo el prólogo del libro. Bernardine Healy, la primera cardióloga, que explicó el síndrome de Yentel, y hablando de que las mujeres se tendrían que disfrazar de hombres para ir al cardiólogo, porque si no, no las ven, les dicen que tienen un problema, en fin, de nervios, y no ven los problemas cardiovasculares. Bernardine murió hace 6 años de un tumor cerebral. Emil Cherío fue una pionera también en su apartado de psicoanálisis. Evelyn Fox Keller, la bióloga que nos explicó bien claro que los óvulos no esperan tranquilos a que les suba el espermatozoide galopando, sino que los óvulos y los espermatozoides, cuando tienen que encontrarse, los dos cambian su citoplasma y su forma. Por lo tanto, nos abrió una mirada diferente de la biología. Leslie Doyle, otra socióloga, en este caso del País de Gales, que no la entiendes nunca cuando habla, pero es fantástica cuando escribe, porque habla de una manera que no la entiendo. Pero Leslie nos explicó todos los aspectos sociales que hacen enfermar. Karen Messing es una bióloga canadiense que explicó las invisibilidades en el trabajo y de la doble jornada y de los papeles de la ergonomía. Sherilyn Pryor es la amiga endocrina de Canadá que ha creado el primer centro mundial de estudio de la menstruación y que está viva y coleando, pero que ha dejado de trabajar y en este momento está en una isla delante de Vancouver. Kaisa Kaupinen, que es es finlandesa y fue la primera que estudió, bueno, o estudió más el tema del acoso sexual en el lugar de trabajo. A María del Mar, como ya la conocen, no le hago el panegírico, pero está aquí haciendo. Enriqueta Barranco, se la acabo de citar, pero la tienen aquí en Granada, la ginecóloga más aguerrida que la tenemos llevando guerra a la Sociedad de Ginecología. Ana Freixas es catalana, pero la tienen en Córdoba, estudiando y ahora ya profesora emérita, el tema de psicología del envejecimiento. Ana Delgado, que no sé si está aquí, pero si no, ya también le hago el homenaje. Y Mariluz Esteban, que ha estudiado con Ana Tábora, que sí está por aquí, el tema del amor. Y Ana, no te he encontrado la foto y por eso no te la he podido poner. Y a Carmen Mosquera, que estamos en las dos de periferia, en Asturias, que es una pionera en salud pública. Y Vita Rufat, en Valencia, que ha trabajado el tema del tema de la violencia y el tema de la atención. Y la red del CAPS. Somos más, pero este es el año pasado cuando acabamos el seminario, que hacemos un seminario cada año, y aquí ya estábamos tomando unas copichuelas y estábamos la mar de bien. Nada más, tenemos esta revista, la Mujeres y Salud, missmatriz.net. Ustedes pueden entrar y verán todas las revistas que tenemos en el dossier. Y como conclusión final, decirles que falta desarrollar la ciencia de la diferencia, que necesitamos que la atención primaria se dote de recursos para hacer el diagnóstico diferencial de las patologías y que la asistencia sanitaria debe tener tiempo para escuchar, diagnosticar y evaluar tratamientos. Nada más, muchas gracias. A la siguiente intervención, a cargo de Héctor Bueno, titulada Diferencias por género en la cardiopatía isquémica, logros y oportunidades. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Es para mí un honor poder estar aquí celebrando el 10º aniversario del diploma. Interpreto también como un honor ser el único hombre de la mesa. Y desde luego es un privilegio y casi me abruma un poco el haber sido el suceder a las ponentes anteriores por sus conocimientos y su sabiduría. Yo estoy acostumbrado a hablar sobre todo a cardiólogos, siempre intento hacer las charlas, adecuarlas a la audiencia. Ya sé que no son cardiólogos, desgraciadamente, para hablar de cardiopatía isquémica, que quiere decir la enfermedad del corazón, de las coronarias que dañan el corazón, voy a tener que utilizar términos técnicos,
pero intentaré que no sean lo que domine y que no les confunda el mensaje. Estos son mis conflictos de interés, pero que no tienen relación directa con la presentación. Si hablamos de cardiopatía isquémica, tendríamos que empezar por la epidemiología, los mecanismos de la enfermedad, los síntomas, las pruebas diagnósticas, tratamientos, etc. Si me extendiera en esto, probablemente no nos iríamos hasta el fin de semana. Evidentemente no puedo hablar de todo esto, solo les voy a dar unas pinceladas, pero sobre todo también, fíjense, el título es diferencias mujer y hombre, son diferencias por sexo. Pero hay diferencias por sexo, hay diferencias por género, hay inequidad y hay discriminación. Todo ocurre prácticamente a todos estos niveles, lo que pasa es que se solapan. El problema de la cardiopatía isquémica, como de otros muchos aspectos, como se acaba de mencionar, es que se solapan y son enormemente difíciles de separar unos de otros. Con lo cual, y no hay una ciencia específica dedicada para ello. Hay una atención progresivamente mayor, pero no tenemos una técnica específica para aclarar esto, o por lo menos no le hemos puesto la atención y el interés suficiente para hacerlo, y es una necesidad. Tres mensajes muy claros sobre la epidemiología. La cardiopatía isquémica es un ejemplo, es una cosa puntual, podríamos hablar de cáncer, de atención primaria, de cualquier cosa, pero es que es muy importante porque es la primera causa de muerte en las mujeres, la enfermedad cardiovascular. España es un poquito distinto, la enfermedad cerebrovascular es un poquito más alta que la enfermedad coronaria, pero aunque en general la percepción social, sobre todo en las mujeres, es sobre todo el cáncer y el cáncer de mama, realmente lo que mata a la mayor parte de las mujeres es la enfermedad cardiovascular. Y en casi todo el resto del mundo es la enfermedad coronaria y aquí la enfermedad cerebrovascular. Otro aspecto diferencial es que normalmente, por la protección de los estrógenos, la enfermedad coronaria empieza una década más tarde. Esto es importante, es una bendición para las mujeres, pero crea un factor de confusión importante porque siempre que comparemos hombres y mujeres vamos a tener una 6, 10 años de diferencia. Claro, 6 años de diferencia se asocian no solo a la edad, factores de riesgo distinto, más prevalencia de diabetes, de hipertensión, de tabaquismo, menos en las mujeres, etc. Todos esos son factores de confusión a la hora de hacer los análisis crudos de las comparaciones. Y esto también hay que tener en consideración. La noticia buena es que tanto la incidencia como la prevalencia de la cardiopatía isquémica está descendiendo en España. Está descendiendo en España en hombres y en mujeres. Estos son los ingresos hospitalarios por cardiopatía isquémica en hombres y en mujeres, y como ven tuvo un pico hacia los años 70 y a partir de los años 80 empezó a descender, pero fíjense que la magnitud del descenso es mayor, también partía de niveles más altos, en hombres que en mujeres. Esto es una comparación entre Estados Unidos y España. La caída en los varones en Estados Unidos es muy llamativa, estos son hombres en España y mujeres en España, y fíjense que la magnitud de la caída es menor en mujeres. Por algún motivo, pese a estar más protegidas o tener menos, esta caída se está viendo menos en mujeres. ¿Por qué? Es un tema que tenemos que ver. Claro, esto hay que ajustarlo por la edad, porque lo que podemos estar, parte del éxito que estamos haciendo es empujar la enfermedad hacia edades más mayores. Las mujeres viven más, acaban desarrollando enfermedad cardiovascular, o sea, que es parte del precio del éxito. Por tanto, y van a ver que voy a intentar prevenir la sobresimplificación de los mensajes en esto, porque se tiende a sobresimplificar en estos aspectos, ¿no? Fíjense, los médicos de atención primaria, los preventivistas conocen estas tablas, son la tabla de riesgo de tener enfermedad coronaria, de acuerdo a los niveles de colesterol, de tensión arterial, la edad, etc. Para mujeres y para hombres. Verde es poco riesgo, rojo es muy alto, fíjense que básicamente los cuadros están 10 años separados para allí. Pero fíjense que los riesgos de perder enfermedades con esta década de diferencia siguen estando y hay mujeres que tienen mucho riesgo de tener enfermedad coronaria. Esto a veces se ignora o se extrapolan estos, digamos, prevalencias más bajas. ¿Qué pasa con el infarto? Normalmente nadie se muere porque se le vayan cerrando las coronarias.
las coronarias se van estrechando durante años, décadas, y en un momento dado se forma un coágulo, se cierra la arteria y se produce un infarto. Si es en el corazón, si es en el cerebro, se produce un coágulo en una arteria cerebral, se produce un infarto, que es un ictus, un accidente cerebrovascular, y eso es lo que mata. ¿Vale? ¿Existen diferencias entre hombres y mujeres en la mortalidad por infarto? Pues sí. Y de hecho, fíjense que la mortalidad en las mujeres, principalmente más jóvenes, es mayor que en los hombres, hasta que llega un momento que se iguala. Esto es la mortalidad hospitalaria por el infarto. Pero en los dos años posteriores tras el acta hospitalaria, también las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, se mueren más. Por tanto, tienen muchos menos infartos, pero el infarto es más letal. Quizás también porque para tener un infarto a una edad joven, una mujer tiene que tener mucho más carga de factor de riesgo, precisamente por esa protección estrogenera que tiene. Otro de los aspectos importantes, bueno, esta diapositiva no la iba a poner, la he decidido poner pues después de oír la charla, la primera charla respecto a lo de las variedades de la sexualidad que puede haber. Es un análisis interesante en el sentido de que hablemos hombres y mujeres, pero resulta que hay rasgos masculinos y rasgos femeninos que no son necesariamente iguales que el sexo biológico. Hombre, la mayoría de los hombres tienen rasgos masculinos, pero existe, como se definan, yo no soy un experto en esto, rasgos femeninos o personas que tienen rasgos intermedios y rasgos femeninos. Predominan los masculinos en los hombres y los femeninos en las mujeres y, esto es interesante, existen también rasgos, supongo que es, no sé si son estereotipos o típicos de hombres, en las mujeres. A lo que voy es que en este estudio relativamente reciente, la mortalidad entre hombres y mujeres era igual después de un síndrome coronario agudo, pero independientemente del sexo, los pacientes con rasgos femeninos, como se definieran, tenían más mortalidad que los pacientes con rasgos intermedios o con rasgos masculinos. Por tanto, quizás no todo sea ser mujer o ser hombre, sino que tiene que haber un aspecto más. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de distintos aspectos, porque esto puede que tenga influencia en la relación médico-paciente, la interpretación de la enfermedad o la interpretación de la enfermedad que tienen los profesionales. La otra cosa que decía, sistemáticamente las mujeres después de tener un infarto tienen más síntomas que los hombres, tienen más angina de pecho, se encuentran peor. Por tanto, el infarto en las mujeres, sobre todo en las mujeres jóvenes, es menos frecuente, pero es más letal y produce más morbilidad. Es un problema mayor desde el punto de vista de la perspectiva del paciente. Síndrome de Jentel. Probablemente la cardiopatía es el paradigma de la diferencia por género en aspectos de salud. Y como decía Bernardine Healy en 1991 ya, publicó, este es un editorial del New England Journal, si probablemente conocerán, Jentel es el protagonista de un librito de Isaac Bashevis Singer, un escritor judío que fue premio Nobel, en el que una mujer, porque quiere estudiar el Talmud y como no lo permitía la religión, se hace pasar por hombre, se disfraza de hombre y probablemente no habrán leído el libro, pero habrán visto quizás la película que protagonizó Barbara Streisand, en el que se disfraza de hombre para poder estudiar el Talmud. Entonces, esto se designó como el síndrome de Jentel. ¿Por qué? Esto vino a raíz de dos estudios que se publicaron en ese artículo. Esto eran un análisis que hacían de los hospitales de Massachusetts, de dos estados, de Massachusetts y de Maryland, en los que se veía que la utilización de coronariografía, del cateterismo cardíaco en las mujeres, o de revascularización de angioplastia coronaria, era mucho menor en las mujeres que en los hombres. Y esto ocurría en los dos estados y la probabilidad era sistemáticamente menor, independientemente de la presentación clínica, si venían estables, si venían con angina, si venían con infarto, siempre se utilizaba menos en las mujeres que en los hombres. Cuando se ajustaban por todas estas diferencias, todavía los hombres tenían entre un 20 y tantos por ciento
y un 15 hasta un 40% de recibir un estudio diagnóstico o de ser arregladas las coronarias mediante una intervención que las mujeres, ajustando por todas las diferencias en edad, factores de riesgo, etc. No quedaba claro si realmente había un infratratamiento o infrautilización en las mujeres o una sobreutilización en los hombres. Pero en cualquier caso lo que sí había era una diferencia clara que parecía atribuirse al género porque las diferencias biológicas no las justificaban. En el mismo issue de la revista, esto era ya un ensayo clínico, no era un estudio observacional. Pacientes aleatorizados después de un infarto a un tratamiento farmacológico, da igual cuál. Lo que se veía es que la situación de las mujeres era siempre sistemáticamente peor para cualquier... Estos son la New York Heart Association, la conocerán, es una clase para clasificar disnea, y son scores para evaluar funcionalidad, capacidad de hacer la vida normal, eran sistemáticamente peor en las mujeres. Pese a ello, la probabilidad de recibir un cateterismo o de ser operadas quirúrgicamente para resolver ese problema era sistemáticamente mayor en los hombres que en las mujeres. De hecho, a niveles del 80% o del 80-90% mayores, lo cual no se explicaba ni por la clínica ni por los factores de riesgo. De ahí salió la editorial diciendo, vamos a tener que disfrazarnos de hombres para que nos den lo que nos merecemos. Esto es un tema que estamos hablando de 1991, yo era R2 en aquel tiempo, estaba en mis primeros años de formación, pero me impactó mucho. Año 2005, Estados Unidos, no habrán visto, pero la utilización de cateterismos era relativamente baja. En aquellos tiempos no teníamos tratamientos eficaces por vía de cateterismo. Posteriormente se estandarizó y ahora es el tratamiento estándar en los pacientes que tienen infartos o anginas de pecho. En pacientes con infartos menores, la utilización de cateterismo en las primeras 24 horas de la llegada, de angioplastia o de cirugía, era sistemáticamente menor, fíjense, entre un 40% hasta un 10% menor en las mujeres que en los hombres, ajustadas por igualdad. En los pacientes con infarto, con elevación del ST, que son, digamos, los infartos con los que corremos, que va la UV móvil, los ponemos un cateterismo, antes se hacía una medicación que disolvía el coágulo, ahora hacemos lo que se llama angioplastia primaria, tenemos lo que se llaman códigos infartos, que es por lo que se llama rápido, y atendemos. Pues en esto, donde está absolutamente estandarizado el tratamiento, lo que se veía es que las mujeres seguían recibiendo mucho menos angioplastia, cirugía, y no solo eso, sino los tratamientos, digamos, estándar que se consideran indicadores de calidad, la aspirina, los betabloqueantes, etcétera, comparados con los hombres. Nosotros hicimos un estudio con Estados Unidos en el que analizamos 5.000 pacientes con infartos menores de 55 años, en este caso no se podría atribuir a la edad avanzada. Y lo que vimos es que en estos casos, el infarto de los que hay que correr, las mujeres tenían retrasos significativamente mayores para hasta llegarse a hacer un electro, el estándar son 10 minutos, un 25% más de riesgo de no hacerse el electro en los 10 primeros minutos, de no hacerse una angioplastia en los 90 minutos del infarto, etcétera. Es decir, significativos retrasos una vez diagnosticados más en las mujeres que en los hombres. Y ya estamos hablando de 20 y tantos años después del síndrome de Yentel. Y de hecho, ajustando por todas estas diferencias, la probabilidad de tener retrasos ajustado por cualquier cosa que se ajuste sigue siendo mucho mayor en las mujeres que en los hombres. ¿Por qué se usa menos los cateterismos? Y esto es solo un ejemplo, ya le digo que podría hablar de esto, pero creo que es importante. ¿O por qué se hacen más tarde la coronariografía en las mujeres con enfermedad coronaria diagnosticada, cuando tienen un infarto, o sospechada porque tienen dolor del pecho? No.
Existen múltiples interpretaciones, como les decía antes, todo ese escalón de aspectos que influyen en la toma de decisiones, ¿no? Puede ser porque los síntomas se interpreten erróneamente o no se consideren bien, y esto puede ser por los pacientes o puede ser por nosotros, por los médicos. Puede ser que no se utilicen bien las pruebas no invasivas, las pruebas de esfuerzo, las pruebas que utilizamos para determinar, o los cateterismos, o puede ser que cuando hagamos cateterismos encontremos cosas distintas, o puede ser que los tratamientos que tenemos disponibles no den los mismos resultados en hombres y mujeres. Bueno, la realidad es que es un poco de todo. Entonces, la realidad es que hay diferencias por sexo en todos estos aspectos y hay diferencias por género. Aquí en Andalucía, y la escuela ha participado en estos programas de atención, de aviso a las mujeres, que sepan que el dolor en el pecho puede ser un infarto, porque tradicionalmente no era una cosa que preocupaba a las mujeres, y que se debe avisar inmediatamente a una ambulancia, a una UBI móvil, para que les atiendan y se eviten esos retrasos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos sistemas, digamos, automatizados que permiten obviar parte de esos retrasos. Y parte de los retrasos en realidad partía de los pacientes. Las mujeres a veces o no interpretaban bien el dolor, o, como se decía antes, primero arreglo los niños, cuido que la abuela o la mamá o la suegra esté aquí, dejo las cosas arregladas y entonces llamo. Entre eso, normalmente hay una hora de retraso más en la llamada en las mujeres que en los hombres. Por cierto, si están tomando notas, estoy dando muchos puntos de investigación para hacer. ¿De por qué? Porque yo creo que muchos de los aspectos para poder mejorar esto es interpretar o saber por qué ocurren estas diferencias, ¿no? Un aspecto que se ha insistido mucho es que las mujeres tienen distinta presentación clínica. Tienen menos dolor torácico, el dolor es menos típico que en los hombres. Esto es un metaanálisis, son montones de estudios observacionales, y lo que dicen es, bueno, que las mujeres con una probabilidad más alta pues se presentan sin dolor torácico. Claro, esto no está ajustado por la edad más avanzada. Los pacientes ancianos, los diabéticos, etcétera, tienden a tener presentaciones distintas. Un profesional debe saber eso. Entonces, este es un tema. El otro tema es, si yo veo en urgencias a una mujer que no le he hecho un electro porque ha venido con una molestia y tal, y he dicho, ah, está usted tranquila, que le veo muy nerviosa y tal, y luego, 4 horas después, me sale en la analítica que tiene un infarto, le hago un electro, probablemente escriba en la historia clínica, porque casi todos los estudios son retrospectivos, que tenía un dolor torácico atípico, porque me tengo que justificar yo. Por tanto, es muy interesante considerar aspectos adicionales a la evaluación del dolor desde la perspectiva del paciente y desde la perspectiva del médico o del sistema. De hecho, estudios prospectivos, y este es un estudio escocés que me interesó mucho, cuando evaluaron prospectivamente a los pacientes que llegaban a urgencia, estos eran características tipos del dolor, pues quemante, agudo, etcétera. El más típico, que es el azul, fíjense, eran idénticos en las hombres y mujeres. Y les voy a decir una cosa, en mi experiencia clínica, la mayor parte de las mujeres con infarto tienen síntomas típicos. Otra cosa es que muchas veces los ignoremos, los malinterpretemos o le digamos, está usted muy ansiosa. Y esto es una cosa típica, o sea que es un aspecto que se debe hacer. Y esto requiere estudios prospectivos. Lo otro genera muchísima confusión. Uno de los problemas que tenemos en esto, como en casi todo el aspecto del género, es que hay mucho ruido alrededor del signo, pero el signo es tan potente que tampoco podemos ignorarlo. Pruebas. Tenemos varias pruebas. Cuando una mujer viene a la consulta, no con un infarto, porque usamos la urgencia, viene con un dolor en el pecho, será, le preguntamos los síntomas, le hacemos un electro, si no tiene dolor en ese momento, lo normal es que no sea normal, le hacemos un eco, etc. Estas son las sensibilidad y especificidad de distintas pruebas, ¿no? Prueba de esfuerzo convencional, con electro, con eco, con dobutamina, con un fármaco acelera, estudios isotópicos, resonancia, TAC coronario. En verde son las que tienen sensibilidad o especificidad altas. Amarillo es intermedio, naranja es regular y rojo es malo. ¿Adivinen cuál es la que más se utilizan las mujeres? Pues esta, la que peor rendimiento tiene. Se utilizan entre otras cosas porque es el más barato y el más accesible. Pero claro,
¿estamos ajustando el sistema a las necesidades de los pacientes o estamos encajando los pacientes en lo que es disponible nuestro? Es que no se debe utilizar la prueba, pero es lo que se utiliza más. Deberíamos replantearnos las cosas. ¿Saben cuál es la segunda que más se utiliza? Los estudios isotópicos, que tiene una especificidad, entre otras cosas, por un efecto de la mama que atenúa y parece que hay una falta de riego cuando a veces es la atenuación mamaria, creando falsos positivos que llegan a mujeres a hacerse cateterismo que no necesitan. Por tanto, existe, cuando hablábamos de morbilidad diferencial, hay diagnóstico diferencial que varía entre hombres y mujeres. ¿Se considera esto? ¿Lo tenemos en consideración? Habitualmente no. Las guías de práctica clínica los incluyen. Ahora, recientemente, se empiezan a mencionar. Claro, esto lleva, lo que decía, vamos a hacer cateterismos. Cuando yo hago un cateterismo, lo hago para algo. Es para ver si tiene una obstrucción coronaria y la puedo arreglar para mejorar su pronóstico o para quitarle los síntomas. Esto es la proporción en negro, la proporción de pacientes que tienen enfermedad coronaria obstructiva. Hay coronarias gordas, por decirlo así, luego hay finitas que no podemos hacer nada. Pero las gordas son las que nos podemos meter dentro, dilatarlas y ponerles stent, o se pueden poner bypasses. Esas son las que nos interesan. Bueno, fíjense que entre hombres y mujeres, y dependiendo de si vienen con un infarto grande, un infarto más pequeño, o vienen con angina de pecho, dolor torácico, casi siempre la proporción de mujeres que no tienen enfermedad, obstrucciones significativa, es menor en las mujeres que en los hombres. Esto puede ser porque hay otros motivos de angina, que los hay en las mujeres, enfermedad microvascular, espasmo, etc. O puede ser porque las mujeres no van bien llevadas, es decir, se mezclan cosas. De nuevo, tenemos la conjunción entre distinta biología, distintos mecanismos de enfermedad y distintas tomas de decisiones para llevar esto. Claro, si a mí me dicen, hombre, pues es que yo pido menos cateterismos a las mujeres porque el 40% tienen las coronarias normales. También es difícil argumentar que quizás no hay una cierta razón en esto. La cuestión es, ¿he llevado bien hasta la indicación de la coronariografía o no? Yo les voy a decir, antes estábamos de confidencias, uno de los sucesos más dolorosos que yo he tenido como médico fue el pedir una coronariografía a una mujer, madre de una compañera mía, médico del hospital, tenía las coronarias normales. En el procedimiento hizo una disección coronaria que se extendió hacia la aorta y murió en el procedimiento. Entonces, los médicos somos aversos a crear problemas. Entonces, cuando uno hace procedimientos, y esto lo hablaremos de las intervenciones, se queda más tranquilo si le ha pasado algo al paciente que si eres tú el que has tomado una decisión que ha causado un daño al paciente. Pero esto crea un sesgo. ¿Por qué? Y ahora se lo voy a explicar. Porque cuando yo decido, por ejemplo, hacer una angioplastia, y miran la evolución en los años de la mortalidad de los 30 días de la angioplastia, resulta que las mujeres tienen más riesgo que los hombres. ¿Por qué? Porque son más mayores, porque tienen las arterias coronarias más pequeñas, sangran más, etc. Bueno, son pacientes más difíciles y tienen más riesgo con los procedimientos. Afortunadamente, esto se ha ido atenuando con la mejora de la tecnología y ajustado por riesgo, por edad, etc., estas diferencias no son tantas, pero estas diferencias son las que ve el médico que hace. Le he indicado un procedimiento y se me ha muerto. Claro, he sido yo el que tomó la decisión. Entonces, eso lleva a tomar decisiones que igual fuerza a hacer las cosas que no deberías hacer. Con las cosas a veces son complejas, ¿no? A veces también se pierde la perspectiva porque uno le presta más atención a lo que vive en persona que, por ejemplo, al año. Y la realidad es que el riesgo al año es igual en las mujeres que en los hombres. Tiene el mismo beneficio la angioplastia, pero sí que es cierto que tiene un riesgo precoz. El precoz lo veo, el largo, como no lo veo, pues tiende a condicionar más mi tipo de decisión, ¿no? Todavía más pasa con las mujeres en la cirugía. Esto es el riesgo, sí. Esto es el riesgo de morirse después de una cirugía coronaria. Uno sería igual en los hombres y en mujeres, y esto es casi un 2 veces más de riesgo en las mujeres que en los hombres. A los cirujanos no les gusta operar a las mujeres porque son más complicadas y se mueren más. Lo que pasa es que se mueren más en el posoperatorio, a los 30 días, y luego el beneficio prácticamente es igual que los hombres. Hay que pagar un precio mayor inicial
por las diferencias que tienen biológicas por algunos aspectos, pero luego el beneficio es lo mismo. Pero claro, esto impacta mucho psicológicamente en los médicos y esto a veces requiere educación para que la toma de decisiones no está condicionada por la culpabilidad o por la medicina basada en la anécdota o en la experiencia. Por tanto, lo que les quiero decir es que las cosas son más complejas que las que parecen, ¿no? Yo les diría que ¿por qué se usa menos o más telecromografía? Bueno, en parte, pues por parte de estos aspectos, porque hay diferencias en la percepción de la enfermedad, tanto de la perspectiva del paciente, pero desde luego de los médicos y de los médicos a todos los niveles. En urgencias, en emergencias, en cardiología, en primaria, en hemodinámica y en cirugía. Quiero acabar con dos aspectos importantes. Uno de los aspectos olvidados. Lo digo olvidados, y esto sí que quizás es una perspectiva de los cardiólogos, sé que no es de aquí, pero uno de los aspectos claves que reduce la mortalidad es el control de los factores de riesgo. Bueno, pues el control de los factores de riesgo, hipertensión, la diabetes, etcétera, estos son, cada color es un continente distinto, son tres continentes, favorece a las mujeres, favorece a los hombres. Salvo conseguir niveles de presión arterial similares, todo el resto de factores de riesgo están peor controlados en las mujeres que en los hombres. En España, en Europa, en Asia, etcétera. ¿Por qué? Eso no tiene un motivo aparente. El estudio que les decía, Estados Unidos-España. Fíjese, España, percepción de las mujeres que tenían riesgo, percepción que estaban en riesgo, estas son las que tuvieran infarto. En España, fíjese que en Estados Unidos el 50% solo de las mujeres y los hombres que tuvieron un infarto joven eran conscientes de que estaban en riesgo. En España eran el 30%, 34, 39, todavía menos en mujeres que en los hombres. Pero después, si el médico les dijo que estaban en riesgo, la proporción era todavía menor que las que sabían. Es decir, muy pocos médicos informaron a las mujeres y a los hombres, pero más a las mujeres que tenían. Y la proporción de que discutieron cómo mejorar ese perfil de riesgo, cómo mejorar, todavía es peor en las mujeres que en los hombres españoles y todavía peor que en Estados Unidos. La caída en el uso de medicaciones que salvan vidas, vean ustedes, hombres y mujeres, progresivamente, después de tener un infarto, dejan las medicaciones, aspirinas, estatinas, etcétera, sigue siendo un problema. No voy a darles datos porque es uno de los problemas más dramáticos que hay. Básicamente, después de un infarto, después de un problema cardiovascular, las mujeres no hacen rehabilitación cardíaca. ¿Por qué? En parte porque son más mayores, pero por todos los aspectos que se han estado diciendo, acabo enseguida. Algunos aspectos diferenciales también que se mencionaban. Funcionalidad física, funcionalidad mental. Fíjense que las mujeres en rojo están a la izquierda, prácticamente en todo, es decir, tienen peores parámetros de funcionalidad, de percepción de calidad de vida, etcétera, y solo están mejor, o solo están a la derecha en lo que son síntomas de depresión y de estrés. Las mujeres parten de una situación de estrés basal y siempre, aunque mejoran un poquito después del infarto, siempre están peores que el hombre después del infarto a los 12 meses, etcétera. La probabilidad de tener síntomas depresivos después de un infarto es un 70% mayor en las mujeres que en los hombres. ¿Usted cree que los cardiólogos nos preocupamos mucho de la calidad de vida, de los síntomas depresivos, de las esto? ¿Quién se preocupa de esto? Por eso digo culto. Retorno al trabajo. La probabilidad de mujeres volver a trabajar después de un infarto es siempre menor que en los hombres. Consejo sexual. En Estados Unidos se informa aproximadamente a un 19%. En España la información era 13% en mujeres, 17% en los hombres. Mujeres debajo de 55 años, la mayor parte con vida sexual activa, solo una proporción bajísima reciba algún tipo de explicación de cómo pueden retomar la vida sexual. Peor todavía, la mayor parte de los que reciben consejos erróneos.
cómo evitar tomar esfuerzos, tomarse el pulso, tener medicación, cosas que no están basadas en la evidencia, que no tienen ningún sentido común, etc. Y la realidad es que el ser mujer está asociado independientemente a no recibir consejo sexual y ser mujer española encima a recibir consejos restrictivos no basados en la evidencia. Luego tenemos un problema de género y tenemos un problema de género español. El volver a la actividad sexual es todavía menor en mujeres. Solo quiero acabar con un aspecto que es provocativo y va con la pregunta de los médicos o las médicos en el sistema. ¿Es diferente la atención según el sexo? Este es un análisis de médicos americanos en los que se evaluó el sesgo de género que tenían esta serie de médicos, en los que se ve que la mayoría tenían sesgo muy intenso a favor de los hombres y mucho menos de las mujeres. Lo que se vio, poniendo un caso teórico del mismo riesgo de hombres y mujeres, es que de acuerdo a este sesgo intrínseco, por decirlo así, la probabilidad de hacer cateterismo era mucho menor en las mujeres, para las mujeres, que para los hombres, y esto dependía del sesgo intrínseco que tenía el hombre. Por tanto, el punto de partida del médico, independientemente de su sexo, influye sobre la toma de decisiones. Todavía más chocante es si puede influir en el pronóstico. Esto es un estudio hecho por cirujanos en las que se veía que las cirujanas tenían un 4% mejor de resultados en el Reino Unido que los cirujanos, sobre todo si eran experimentadas. Esto es cirugía, había cirugía de todo tipo, la cardiovascular está ahí. Acaba de salir publicado un estudio en el que las mujeres con infarto tratadas por médicos mujeres tienen mejor pronóstico que los hombres. De hecho, comparados con los hombres, la peor opción es ser médico mujer. Ser paciente mujer tratado por un médico hombre. Hay muchos, yo creo que esto es muy criticable. Nosotros, una paciente que tiene un infarto, la atienden en la UBI móvil, va a la urgencia o viene al laboratorio de hemodinámica, le ve uno, es decir, es difícil evaluar quién es el médico, pero ahí está el dato. Esto era de médicos de urgencias. Y termino ya, concluyo. Por tanto, la cardiopatía isquémica en la mujer es más compleja que en el hombre, pero no es una enfermedad distinta. Existen diferencias en todos los ámbitos que queramos analizar. Estas diferencias sí justifican la realización de modificaciones, ajustes en el umbral o el grado de sospecha de la enfermedad, el uso diferenciado de algunas pruebas diagnósticas, de algunas pruebas adicionales cuando hay discordancias y la valoración del índice y riesgo de alguna de las tratamientos, pero no justifican la extrapolación de los resultados obtenidos en hombres, la falta de sospecha diagnóstica, la sobreutilización de explicaciones alternativas para los síntomas, la infrautilización de recursos diagnósticos y terapéuticos apropiados o los retrasos en la atención electiva y sobre todo urgente o la falta de uso de rehabilitación cardíaca. Por tanto, si queremos hacer que la salud de las mujeres con cardiopatía isquémica mejoren, tenemos que cambiar la práctica clínica y tenemos que cambiar el sistema y adaptarlo a las necesidades específicas y precisamente lo que se llamaba esa morbilidad o mortalidad diferencial. Si no, obligaremos a las mujeres a disfrazarse de hombres para recibir lo que merecen y eso no es lo que podemos hacer ni lo que debemos hacer. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, muchísimas gracias Héctor por esta iluminadora intervención que seguro que luego va a suscitar preguntas y cuestiones del público. Seguimos con la siguiente ponencia, pasamos un poco la puerta la ha entreabierto Héctor también en su intervención, a hablar de cuál es el papel de las mujeres en la organización sanitaria. Y para ello, pues, Celia Gómez, te doy la palabra. Bien, muchas gracias, María del Mar. Bueno, para mí es un placer y un honor estar en estas jornadas. Siempre que he podido, he participado en alguno de los momentos de los diplomas. Siempre que me han pedido, he venido. Pero compartir mesa con María Ángeles, con Carmen o
Hugo para mí, bueno, me impone. Son a María Ángeles la leí hace muchos años, cuando era jovencita aprendiza, de intentar entender las diferencias entre mujeres y hombres, y a Carmen la he leído mucho también, ya un poco después, cuando estaba metida en el sector sanitario, que ya hace muchos años también, y los años van pasando. El tema, que era un tema que había elegido la gerente para su participación, que al final no ha podido y me pasó el testigo, no lo he querido modificar, y eso que es un tema complicado de abordar. Antes lo hablábamos Inma y yo, que no tenemos mucho, al menos aquí en Andalucía, de estudio, de reflexión o de debate con el tema en general del liderazgo de las mujeres, que seguramente es algo con lo que debemos trabajar, porque hacemos reflexiones, vemos datos, pero no entramos. Por lo tanto, mi intervención tiene una parte de algunas reflexiones compartidas con algunas compañeras de mi dirección general y después algunos datos que ilustran algunas de las cosas de las que sabemos, de lo que hemos leído y que efectivamente se confirman. Por lo tanto, en esta ponencia veremos cuestiones que son subyacentes y otras que son demasiado manifiestas y que hacen que el ritmo de la presencia de mujeres en cargos directivos y en jefaturas esté siendo ocupada con presencia equilibrada a un ritmo pausado, algo refería esta mañana nuestra consejera. Pensamos que es posible que esta parsimonia sea consecuencia de una de nuestras cualidades, de las mujeres, de avanzar en los cambios haciéndolo con espíritu cauteloso y conciliador. Puede que esta manera de cultivar el cambio ofrezca sus frutos más adelante y que por el momento se prefiera avanzar con pasos seguros. Es verdad que estamos en medio de un tránsito. Yo prefiero asegurar y pensar que efectivamente se va produciendo, pero creo que no debemos tampoco bajar la guardia y pensar que todo está ya cambiado, ¿no? De hecho, el propio Parlamento Europeo ha reconocido no hace mucho una ralentización en las medidas de las formas políticas en materia de igualdad de género en la Unión Europea. La crisis probablemente siempre nos afecta un poco más. Y solicitaba a la Comisión que adoptara una comunicación de una nueva estrategia para la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Y antes de entrar en cuestiones relacionadas con el liderazgo femenino en las organizaciones sanitarias y un análisis de situación del Servicio Andaluz de Salud, sí querría comentar algunos conceptos traídos del feminismo al área sanitaria y que el cambio que este año, el marzo de 2018, nos ha traído con las manifestaciones de miles de mujeres en calles y plazas. También quisiera enfocarlos desde el concepto de tolerancia y del análisis de un pensador alemán, Horkheimer, representante de la Escuela de Frankfurt y de la teoría crítica. Bien, es fácil tener una idea clara de qué supone ser tolerante, pero lo primero que se nos viene a la cabeza en relación a ese concepto tiene que ver con poseer un espíritu magnánimo, amparador y ponderado, y estas son características de las que las mujeres desearíamos tener para tener una representación social más acorde a nuestra realidad numérica y de intensidad de esfuerzos que realizamos para cuidar y avanzar con nuestros menores y nuestros mayores. Pero hay también un matiz que surge de esas nobles cualidades, y es que normalmente al sujeto tolerante se le supone estar situado en una posición de superioridad, de protagonismo y, por tanto, irremediablemente, de aislamiento. La tolerancia de la que aquí hablamos permite que se concuerde en que llegar al destino es lo más importante, para lo que hay que ceder espacios y ganar espacios, que es la mejor, si no la única, manera de progresar también en el liderazgo femenino en nuestras instituciones sanitarias. Muchas veces las mujeres percibimos que se nos permite entrar en ciertas áreas, ¿no? En áreas que hace poco estaban reservadas exclusivamente a hombres, pero todavía seguimos viendo fotos, imágenes en que la presencia no tiene relación con, digamos, con el propio hecho real del sector. Ahora estaba, el otro día comentábamos la foto del inicio
del año judicial, junto al rey, en una, las juezas, me parece que son aproximadamente el 60-65% son mujeres, y no había ni una sola mujer, solo había varones mayores. Es una cosa que luego veremos también con nuestros datos, que la edad está haciendo cambiar algunas cosas. Bien, admitir la presencia equilibrada de mujeres supone algo más que un simple permitir unos porcentajes de mínimo cumplimiento, reconociendo la relevancia de esa medida, la que personalmente siempre he compartido y afortunadamente hace años que hemos superado, ¿no? Significa también la necesidad de mantener un intercambio con ellas, con nosotras, aprender de ellas, de nosotras, y copiar sus estilos de liderazgo, nuestros estilos, como aquellas mujeres que tuvieron que copiar el estilo directivo masculino para ocupar esas áreas de responsabilidad, o como quienes tuvieron que vestirse de hombre para ir a la universidad o para aprender el tal, ¿no? Entre las diferencias que se establecen de manera característica entre el estilo directivo de mujeres y de hombres, una es la tendencia de las mujeres a un liderazgo transformacional, distribuido o democrático, centrado en las relaciones sociales. Si definimos el liderazgo femenino como transformacional y el liderazgo masculino como fundamentalmente transaccional, es decir, basado más en tareas, competición, control, los cambios que el entorno de nuestras organizaciones y de nuestra sociedad requieren son más del estilo de dirección femenina o de los valores del liderazgo femenino o transformacional, y son, se supone o pensamos, ¿no?, que en ese caso que los hombres quienes deberían adherirse a ese liderazgo transformacional que el entorno cambiante requiere, y aunando directivos y directivas espacios de responsabilidad que supongan un aprovechamiento de la diversidad. Sin entrar tampoco a abordar, ¿no?, la titánica tarea de cambiar la sociedad, sabemos que los pasos hay que darlos de una en una, pero sí que tenemos que hacer una reflexión, ¿no?, sobre la propia cultura de nuestras organizaciones, los diferentes roles, yo ya lo comentaba, ¿no?, aparte de estos de liderazgo, los roles que dentro de la organización asumimos o establecemos para hombres o mujeres, y muchos de ellos relacionados con las categorías o con el propio desempeño dentro de la organización, ¿no? De hecho, empiezo a mostraros alguna imagen. Esta es la plantilla, y esta mañana la comentaba la consejera, 70, 71, va creciendo cada año el porcentaje de mujeres en relación a hombres en la plantilla. Veis también, bueno, las diferencias van aumentando con la incorporación de gente más joven a la plantilla, y es una foto similar a otros servicios de salud. De hecho, nosotros no estamos en la parte más alta de participación, hay entre este 70 y un 80 en algunos servicios de salud más pequeños, que probablemente el tamaño es el que provoque esa diferencia, ¿no? Está, cuando la analizamos por categorías, cambia, ¿no? En este caso es el área de cuidados, enfermería, auxiliar de enfermería, es decir, todo lo relacionado con el área de cuidados, y como por otro lado ya sabemos y esperamos, pues efectivamente la proporción es mucho mayor la presencia de mujeres que de hombres. Y en este caso, por edad, la diferencia tampoco es demasiado grande. Técnicos sanitarios, lo he puesto separado porque es verdad que ya ha tenido en su evolución histórica algunas diferencias. Es un poquito menor la diferencia, pero sigue siendo importante. Bueno, llegamos a la parte de los reyes del mambo, ¿no? Los médicos, que es una parte, como ya seguimos hablando, yo me he centrado en buena parte también ahí, pues, porque luego veremos por qué. Este es el conjunto de todos los médicos especialistas, sean de primaria o sean de hospitales. Bueno, aparentemente parece que hay un poco más de mujeres, me parece que en este momento, si no me equivoco, estamos en un
54% mujeres, 46% hombres, que cada año también se va modificando porque la proporción entre el personal en formación, hay más residentes mujeres que hombres y por lo tanto eso se va modificando. Ahora entenderemos el porqué de estas. Esta parte de aquí fundamentalmente la aportan los médicos de familia de atención primaria. Ahora que veo a Félix, los médicos de familia. Soy los que aportáis esa. Porque si vemos, separamos atención primaria y hospital, en atención primaria hay más, unas pocas más mujeres que hombres de médicos de familia, pediatras, pero fundamentalmente el mayor. No voy a entrar en otra parte del debate que me interesa. El problema que tenemos en este caso es el de la edad, ¿no? Y el reemplazo futuro. Pero sí que están también, si veis, en las edades más jóvenes, entrando más también mujeres que hombres. Pero en el caso de atención especializada, es muy curioso porque en realidad aquí no hay un problema, aparentemente, y con esas lo puede haber por especialidades, este es el conjunto, no hay tanto un problema de reemplazo. Porque si veis es casi como un rectángulo, pero se está feminizando la plantilla. Ese es el cambio que se produce en el caso de los facultativos de hospitales. Y aquí, en todo caso, hasta hace poco era mayor el volumen de la participación de hombres que de mujeres, pero ya es un poco superior la de mujeres. Bueno, no sé dónde tengo el dato, me parece que estamos ahora en 51,6, casi 52. Pero, digamos que aquí la parte más relevante, sobre todo en las edades más jóvenes, es la feminización. Y por lo tanto, en esta parte que es la, digamos, de la edad más madura, entre los 55 y los 65, 67, hay una presencia mayor de varones que ahora veremos, fundamentalmente también se refleja en los cargos intermedios, ¿no? El personal de función administrativa también es mayoritario de mujeres. En este caso pasa como con la plantilla en atención primaria de facultativos, ¿no? Que tenemos que analizar el futuro reemplazo del personal, y en oficios y servicios generales es también similar. En todo caso, estas dos son bastante lógicas por el momento en el que se pusieron en marcha los servicios sanitarios en nuestro país. Se abrieron hospitales, se abrieron centros de salud y entró una plantilla que ahora está llegando a la edad de jubilación y que nos va a tener también que hacer reflexionar sobre cómo gestionar la edad en estas etapas finales, ¿no? Bueno, y quería analizar pues directivos y cargos intermedios, porque estamos hablando de liderazgo, ¿no? Y es verdad que tenemos una situación pues de una cierta paridad entre directivos, 47% mujeres, 53% son hombres, ¿no? Pero si analizamos, porque en esto, claro, cada vez que nos ponemos a bucear, es cuando empezamos a ver esas diferencias. En el caso del personal directivo en cargos de dirección gerencia, es decir, de gerentes de centros, el porcentaje de mujeres es 37,5. Esto varía, ¿no? También a veces con los cambios, pero bueno, que estamos normalmente en un 40-60, difícil superar ese 40. Es verdad que es como es una población muy limitada, porque son pocos, un pequeño cambio te cambia ese equilibrio, ¿no? Hay algo similar pasa con el área de gestión económica, administrativa y de servicios generales, que también parece como que son puestos duros, ¿no? Puestos de hombre, ¿no? Entre comillas. En el área de la dirección médica y de la dirección de cuidados, aquí la proporción está más equilibrada. En enfermería 61% mujeres, 39% hombres, y en la médica 56% mujeres y 44% hombres. Claro, esto es, aquí vemos una situación en general paritaria, si bien, si tenemos en cuenta y recordáis
lo que es la composición de la plantilla, en cuanto a la tasa sobre la población de la plantilla, pues no guarda relación, digamos, ¿no? Que hay una que, digamos, que si de alguna manera sutil estamos manteniendo una cuota de presencia de varones, ¿no?, por encima de su participación en la plantilla. Bueno, por exponerlo de otra manera, ¿no? En el caso de los cargos intermedios, jefes de servicio, jefes de turno, todo tipo de cargos intermedios de todas las áreas de la organización, son casi 3.300 cargos intermedios, hay un 41% de mujeres y un 59% de hombres. Si ahí descendemos también a analizarlo, es donde vemos dónde se observan las diferencias. Fundamentalmente en los cargos intermedios facultativos, ¿no? Aquí la diferencia, vamos, el resultado global es de un 29% de mujeres y un 71% de hombres. Si después lo vemos entre hospital y atención primaria, en el caso de primaria la participación sube a un 41% de mujeres y baja por debajo de un 27%, dependiendo de si es jefatura de servicio o de sección, la de servicio baja aún más, por debajo del 25% de presencia de mujeres, ¿no? Digamos que es ahí, teniendo en cuenta que nuestras organizaciones, que son organizaciones hospitales, bueno, jerárquicas por su forma de trabajar, y en esa jerarquía, lógicamente, están los cargos intermedios facultativos, pero además están cargos intermedios facultativos varones, ¿no? En enfermería, en cuanto al equilibrio, es mayor, 65% mujeres, 35% hombres. En la plantilla, habíamos visto antes, la proporción es bastante más alta, es casi del 80% de mujeres, 20% de hombres. En el área económico-administrativa hay un poco más de paridad que la vista en el caso de los directivos, 45% mujeres, 55% de hombres, ¿no? Vamos, como decía, en términos de paridad y en grandes grupos sí que está equilibrio, pero en relación a las tasas por la plantilla no tanto. Y por detenerme un poco en lo que hemos visto de médicos especialistas, ¿no? Eso es repetida las tablas, pero me las he vuelto a traer. Decíamos que era un 54% de mujeres y un 46% de hombres, ¿no? Y sí que se ve, nuestras médicas son más jóvenes y se ve ahí, ¿no?, que nuestros médicos, ¿no? La edad media de las mujeres médicas es de 46,4, el de los médicos varones 51,6. Esa diferencia va a ir aumentando en los próximos años. Se nota también, aunque ahí tenemos que seguir afinando en el análisis, estas facultativas mujeres más jóvenes aceptan con mayor facilidad y están entrando más en cargos intermedios, es decir, asumen niveles de responsabilidad más que se asumían en generaciones anteriores. Pues se asumían o les dejaban. Es decir, que suponemos que algo estaremos haciendo también para favorecer esa presencia. Pero yo creo que lo más relevante es la incorporación de las mujeres a las especialidades, sobre todo algunas especialidades que hasta hace poco eran especialidades puramente masculinas y ya empiezan también a modificarse, ¿no? En el 2007, es decir, hace 10 años, el porcentaje de mujeres en especialidades hospitalarias era 13 puntos menos, era un 34%, que ha sido un cambio importante en este tiempo, en los años que lleva el diploma realizándose. También en medicina familiar y comunitaria era 7 puntos menos, era de un 43%, ahora estamos un poco por encima del 50%, y el 61% en pediatría de atención primaria, 8 puntos menos de los que hay ahora. Es una de las especialidades más feminizadas, pero en especialidades quirúrgicas es verdad que todavía sigue habiendo menor presencia de mujeres de manera global,
fundamentalmente la que menos tiene, urología con un 16% y trauma o cirugía vascular con un 22%, aunque, como decía antes, va cambiando porque por debajo de los 50 años el 32% de los puestos de urología ya están ocupados por mujeres frente al 5% en la edad superior. Eso mismo pasa también en traumatología, que son el 30% de menores de 50 a mayores de 50, 30 y 12% en trauma y 33 y 4% en cirugía cardiovascular. Es decir, que eso seguramente va a cambiar mucho esa foto de los cargos intermedios y de la también luego la presencia en cargos directivos. Es decir, esto seguramente alumbrará más cambios dentro de la propia organización. Cargos intermedios, antes lo he comentado, no voy a pararme más, pero bueno, en lo que son cargos intermedios hospitalarios, el porcentaje ocupados por mujeres son un 29%, ¿no? Por lo tanto, es casi la mitad de la proporción de su participación en la plantilla. Y si diferenciamos jefaturas de servicio de excepción, en las de servicio contamos, estoy hablando del Servicio Andaluz de Salud, no creo que sea muy distinto en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Jefaturas de servicio o direcciones de unidad hospitalarias, un 21% de mujeres y un 27% en las jefaturas de excepción. Como antes comentaba, en el caso de atención primaria son un 41% mujeres directoras de unidad. Tanto si medimos el conjunto de las unidades, porque también tenemos alguna enfermera o enfermero de directo en las direcciones de unidades, pero si contamos solo médicos o médicas, el porcentaje no varía, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues algo tiene también, y seguramente es el modelo de organización y de desarrollo de la atención primaria, que hace que la participación de mujeres en cargos intermedios sea mayor, ¿no? También reflexionamos durante un tiempo sobre cuáles pueden ser esas razones del éxito o el fracaso, de la percepción del liderazgo femenino, ¿no? De las cosas que se han ido analizando y que hemos ido leyendo en estos últimos años. Normalmente, yo quiero pensar que eso ya también se está modificando, al éxito en el caso del liderazgo femenino, el desempeño de puestos de dirección femenino, no se juzga normalmente igual, bueno, y en los análisis que se han hecho cualitativos, que en el caso de los varones. Es decir, que es más el azar, la suerte, o que alguien, algún superior lo ha decidido, y en el caso de los fracasos de una manera similar, ¿no? Por falta de preparación, de competencias, de aptitudes. Es decir, el juicio que se hace en uno y otro caso, siendo mujer o varón, es distinto, ¿no? Se asume más también el liderazgo de las mujeres en las categorías, ¿no? En los puestos que tienen más que ver con un rol femenino, es decir, gobernanta, supervisora, jefa de bloque, todas las del área de cuidados, y de una manera distinta cuando entramos, sobre todo, por ejemplo, en las áreas de servicios generales. Luego, por no hablar de las médicas, en las que, dependiendo de la especialidad, puede haber variación, que también, como hemos visto, lo hay, ¿no? Digamos que hay como un cierto cuestionamiento de las capacidades directivas, no se nos ha ido situando a lo largo del tiempo en esa posición. Ahora los números son otros, los números han cambiado, y para las organizaciones y nuestra organización actual necesitaríamos que ese liderazgo se consolidara, sobre todo si aporta, como en principio antes veíamos, unos valores de forma y de manera de dirigir que para nuestra organización y para nuestro entorno aportan mucho valor. Es verdad que esto de los valores se pueden tener siendo hombre o mujer, y para haber mujeres que no los tengan, que tengan otro estilo de liderazgo, igual que hay hombres que puedan tener también ese liderazgo transformacional, ¿no? Queremos pensar que sí, que ese
cambio y esa mayor presencia de mujeres en los porcentajes en los que están en nuestra organización pueden ayudar a cambiar el propio estilo de liderazgo y la manera de hacerlo. En general, el liderazgo femenino es más horizontal, ¿no? Seguramente por eso también en la atención primaria hay una mayor participación, pero el hacer la organización más horizontal también se puede hacer en otros ámbitos asistenciales y en otros ámbitos de dirección. No quería tampoco dejar de mencionar, aunque solo sea por encima, y porque lo ha hecho esta mañana referencia a nuestra consejera, al Plan de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres. Aquí hay alguna persona de las que participaron en la Comisión de Igualdad. Estuvimos un tiempo haciendo primero el diagnóstico. Verdad que con los diagnósticos hubo un momento en el que paramos porque no se acaba nunca, ¿no?, de seguir descendiendo, y ese será, y nos hemos dejado tarea para continuar. Pero bueno, hemos al final organizado el plan con 7 objetivos estratégicos en distintos ámbitos. Esperamos que en las próximas semanas empecemos también a hacer esa difusión dentro de la organización, en todas las provincias. Pero bueno, se trataba sobre todo, esto no es una confidencialidad, pero es una primicia, porque es previsiblemente la imagen, la infografía que vamos a utilizar para la difusión del plan de igualdad. En fin, en distintos ámbitos, formación, selección, y en selección de manera específica el tema de cargos intermedios o directivos, la representación, que es la que se refleja ahí como representación, en fin, los temas de prevención de riesgos laborales, conciliación, hay muchos elementos en los que queremos trabajar y no nos hemos centrado solo con lo que a veces parece que se demanda cuando se está con un plan de igualdad, en las medidas de conciliación, que en sí son relevantes y fundamentales, sino en todas las demás áreas. De hecho, una en la que tenemos mucho interés en continuar desarrollando y que yo creo que es una buena muestra de cómo cuando empezamos a profundizar en los temas, empezamos a ver algunas barreras que a veces parecen invisibles, pero que están ahí, fue el de la brecha salarial, ¿no? Aparentemente una organización sanitaria pública con unas tablas retributivas que son iguales y no diferencian por razón de sexo ni de género, no tendría que haber diferencias. Y efectivamente el precio hora, el precio de la guardia no tiene diferencias, pero sí sabemos que la diferencia en el conjunto es menor. El salario medio de las mujeres por su presencia mayoritaria en determinadas categorías, pero incluso dentro de algunas categorías, como la de médico especialista, también las retribuciones son más bajas, ¿no? Y a partir de ahí, y en esa reflexión y analizando en el detalle de cuáles son los conceptos retributivos que generan esa diferencia, pues es el número de guardias, es la reducción de jornada, es una manera también distinta de entender cómo realizar y organizar el trabajo, ¿no? Por lo menos a esa reflexión queríamos llevar y queremos llevar a reflexionar si podemos organizar nuestra actividad y nuestra manera de trabajar de una manera distinta en la que no tanta parte del sueldo dependa de una actividad variable o de un concepto variable, que es en el que siempre se pierde esa diferencia entre mujeres y hombres. Acabo ya y bueno, con una referencia, no sé si lo ha comentado esta mañana la consejera o no, alguna vez lo ha comentado, ¿no?, la referencia a Concha Colomer y Rosana Peiró, que en el 2002 señalaban que no existe evidencia científica ni social de que las desigualdades se resuelvan espontáneamente, ¿no? Bien, pues no podemos esperar tampoco a ver si nuestras profesionales más jóvenes son capaces de revertir esta situación con su propio esfuerzo, ¿no? Por lo tanto, como sociedad y como organización, y en este caso también como dirección
de la organización, parte de la dirección, tenemos la obligación de ofrecerles un entorno que les proporcione igualdad de oportunidades para su desarrollo profesional. Y por lo tanto, la respuesta a este reto de la igualdad debe construirse desde las claves de una sociedad madura, con la participación de todos sus miembros, de manera que la representación y el poder pueda desplegarse democráticamente desde una perspectiva de derechos y de respeto a la diversidad. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a las tres personas que me acompañan en la mesa. Creo que los tres temas han lanzado muchas cuestiones interesantes y ahora esperamos que desde el público podáis plantear vuestras cuestiones y vuestras preguntas. Bueno, felicitar a Reyes y a María de Armas por la jornada. En este corto tiempo pues habéis conseguido transmitir elementos y temas clave. Así que felicidades por ello, que continuar con el diploma y con este tipo de jornadas que son de gran interés y que la gente que venimos de Madrid pues ha merecido la pena escuchar. Felicitar a los magníficos ponentes. Vuestras presentaciones que nos han resultado muy, muy interesantes. Yo quería hacer varias preguntas, una o reflexiones con respecto. Una ha sido la ponencia del doctor Héctor Bueno, que como él ha dicho, ¿no?, cuando hablamos de cardiopatía isquémica, los aspectos diferenciales, unos son debido a la biología, otros son debido al género, y a veces se solapan y son complicados de separar o de distinguir, pero sí es verdad que ya, como bien ha reflejado, hay unos aspectos claves de género que influyen y que están provocando una inequidad, una desigualdad de género en salud en mayúsculas graves, ¿no? Como hemos visto, el retraso en la angioplastia, la menos derivación y adherencia a la rehabilitación cardíaca, el que no se preste atención a la calidad de vida después del infarto, a la sexualidad de las mujeres, al menor esfuerzo diagnóstico y terapéutico. Y esto no es nuevo, esto ya veníamos, hace años que ya veníamos sabiendo esto. Entonces, a día de hoy, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Que no estamos cambiando desde la sociedad? Es verdad que para cambiar se necesitan políticas globales, eso es verdad, y desde la infancia se tiene que intervenir. Pero desde la Sociedad Española de Cardiología, porque esto cuando lo cuentas públicamente, tiene que sorprender, ¿no? ¿Se está haciendo alguna iniciativa? ¿Se va a hacer alguna iniciativa? Y luego, para el Sistema Nacional de Salud o desde las políticas, ¿cuál es el foco? ¿Dónde tenemos que poner la mirada para cambiar todas estas desigualdades en salud, sobre todo que nos afectan a las mujeres y que nos morimos, que somos la principal causa de muerte? Y luego quería hacer otra pregunta a Celia con respecto a la promoción de liderazgo en mujeres, que he entendido que sí que estáis trabajando en esa línea, y quería saber si en esa línea también las jefaturas de servicio, que la mayoría de ellas son de hombres, y sobre todo pues un último estudio de la Sociedad Española de Cardiología, precisamente solo 6 mujeres en toda España eran jefas de servicio en cardiología, no sé si alguna en Andalucía, aborda, se está trabajando en esa línea, qué medidas estáis haciendo y qué aspectos queréis contemplar. Gracias. Bueno, claro, estas son las preguntas del millón, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ya digo que el tema es muy complejo. Cada vez estoy menos convencido de la utilidad de las acciones unilaterales. O sea, creo que la multidisciplinariedad y el abordaje de distintos aspectos complementarios, y por eso me gusta más estar aquí, ¿no?, desde personas que ven desde distintas opciones el cambio. En el fondo, lo que hace falta, creo que se viene diciendo desde el principio, es un cambio cultural. O sea, el problema es de la sociedad que se traduce a los médicos, a la educación, a las facultades, a nosotros, etcétera. Pero viene, es un cambio, lo que hace falta es un cambio cultural, casi diría una revolución, que se está haciendo de alguna manera. Antes se preguntaba qué van a hacer los hombres. Los hombres no van a soltar el poder por las buenas. O sea que entonces
o se pelea o estas cosas, reeducar a los niños, a nuestros hijos, etcétera, claro, eso requiere una actividad porque hay mucho aspecto, alguien lo mencionaba también, de lo que se menciona de manera, el lenguaje me parece que se decía, ¿no? Todavía sí, ahora no se dice explícitamente porque enseguida ya hay una concienciación social, pero lo que se hace es oculta y se camufla. Entonces, queda un aspecto cultural importante. Te pongo un ejemplo, la sociedad española, tú estuviste, hicimos una sesión de cardiopatía isquémica, de equidad de género, en la sociedad española de cardiología vinieron 20 personas, incluidos cardiólogas. Entonces, claro, dices, joder, si ni a las cardiólogas les interesa esto, ¿cómo vamos a cambiar eso? Pero tenemos que seguir, uno, informar. Hay aspectos que son sangrantes y yo creo que el mérito que tuvo New England y una editorial y que lo visibilizara, bueno, eso es un poco, yo creo que es paralelo a la realidad social, hay que visibilizar todos estos aspectos que sean o están ocultos o se aceptan implícitamente como normales, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo la investigación y de hecho, precisamente aquí de Granada, distintos grupos me he ido encontrando en el tiempo, aquí en Bruselas, en otros aspectos, creo que es muy importante hacer mucha investigación porque no vamos a poder cambiar si no hacemos acciones dirigidas y para acciones dirigidas necesitamos saber el porqué, cuáles son las dianas, etcétera. Bueno, en la Sociedad Española de Cardiología, bueno, pues tenemos un grupo de mujeres, pero tenemos un grupo que son mujeres cardiólogas. Yo las quiero reunir, seré vicepresidente dentro de unos meses, porque no sé si son el grupo de lobby de mujeres, precisamente, para ver si su posición, etcétera, y consiguen dentro del sistema, o son mujeres para la atención a la enfermedad de la mujer, que son dos cosas totalmente distintas, que están dentro de este mundo, pero requieren acciones e intervenciones distintas. Entonces, esto hay que estructurarlo. Entonces, bueno, yo creo que incluso, ya os digo, claro, soy un bicho raro porque soy un hombre metiéndome en un camino, digo, coño, deberían llevar la iniciativa a las mujeres, no deberían, porque es un problema de la humanidad, de la sociedad, es de todos. Pero ya digo, obviamente los hombres no van a dejar de querer ser jefes, de querer ser catedráticos, de querer ser pues todo ocupar el poder y de trabajar mientras la mujer sea la que se quede en casa cuidando incluso de su propia madre, etcétera, ¿no? Entonces, claro, por eso digo, necesita desde los propios colegios, desde las propias casas, desde los propios hijos e hijas, etcétera, de educación. Y luego tenemos que visibilizarlo, tenemos que ponerlo y tenemos que empezar a plantear objetivos específicos. En el ministerio, vosotros lleváis mucho tiempo, estuvo el observatorio, luego se ha quedado el aspecto de las buenas prácticas y se ha trabajado en intentar premiar aspectos que mejoraran la equidad, etcétera. Y sí que puedo anunciarlo, ¿no? Que dentro de la estrategia de enfermedades cardiovasculares hemos decidido, no va a haber solo cardiopatía isquémica, va a haber varias, pero hay unas líneas transversales estratégicas, unas, de hecho, va a ser estrategia de salud cardiovascular, ya no va a ser estrategia de enfermedad, sino de salud. Tenemos que ir al ciudadano, tenemos que hablar por empoderamiento del ciudadano, promoción de la salud. Entonces hay que empezar desde los ciudadanos, desde la educación, desde los niños, pero una de las líneas transversales va a ser equidad de género. Y vamos a tener un equipo que supervise a las líneas, digamos, longitudinales de patología que se atiendan a todos estos aspectos. Que es complejo, bueno, pero yo creo que solo el que haya nominalmente una estrategia transversal de equidad de género es importante. Yo creo que es imprescindible, y esto a todo el que me escucha lo he dicho, tenemos que hacer mucha más investigación a nivel social y además cruzada. Estas investigaciones que hablamos del campo médico, si no se cruzan con la investigación a nivel de la sociedad y por qué está pasando, qué papel tenemos los médicos, qué papel tiene el sistema, qué papel tienen los propios enfermos, etcétera, si no entendemos mejor, va a ser difícil que hagamos estrategias efectivas, pero al fin y al cabo, también se mencionaba antes, los recursos son limitados, con lo cual tenemos que intentar ver dónde podemos hacer invertir para que la eficacia sea mayor en los cambios, ¿no? Cuáles son las prioridades, etcétera. Eso requiere
trabajos específicos, organizar, priorizar, entender por qué, etcétera, ¿no? No sé si esto es demasiado general, es casi más un meeting que un esto. En la sociedad española estamos trabajando, y yo, por ejemplo, quiero definir más este grupo de mujeres, y bueno, les voy a dar un tirontillo de orejas, porque ya digo que lo hemos vivido. Dos reuniones hemos hecho con escasísima participación. Bueno, las mujeres tienen sus prioridades profesionales, como es lógico, y quizás una vez que ya estás dentro del sistema, pues igual te empieza a preocupar menos la disparidad. Entonces, bueno, esto es preocupante también, ¿eh? Y desde el Ministerio yo creo que estáis haciendo mucho y se puede hacer mucho más, pero de nuevo creo que debe ser multidisciplinario, que las debe hacer un conjunto de disciplinas, de distintas perspectivas, como oíamos antes, ¿no?, que converjan para ver las raíces sociales, lo que es la parte del sistema, la psicología, etcétera, ¿no? Sí, bueno, no es una tarea fácil, ¿no?, ni en la que haya muchas recetas. ¿Qué estamos haciendo y qué hemos incorporado al plan de igualdad? Porque nuestra reflexión venía, ¿cómo se selecciona o cómo se decide, se elige a un jefe de servicio? Hay un proceso en el cual pues hay una parte que es de... No se oye, ¿no? A ver, sí, yo es que creo que no funciona. ¿Sí? Vale. Bueno, intentaré hablar yo un poco más fuerte. Voy a poner voz de hombre a veces. Que habrá que revisar también, ¿no? Si los ítems están marcando alguna, que a veces no lo hacemos. Si los baremos o las convocatorias tienen algún sesgo de género, porque están tratando sobre la realidad de las personas que conforman el servicio, pero fundamentalmente trabajar para que el acceso a la formación, a la investigación, ahí no existan barreras, favorecer esa participación, porque al final es un elemento que importa en el peso del baremo y es uno de los elementos que generan barreras, igual que elementos de conciliación de vida familiar y laboral, que son igual que en otras categorías las que más pesan. De hecho, el porcentaje de reducciones de jornada o de permisos sin sueldo o de exención de guardias por cuidado de hijos es mucho mayor. Pero yo creo que ahí tenemos que hacer la reflexión y a lo mejor dar un paso más allá de la propia reflexión, es si hay que repensar cómo organizamos el trabajo. A lo mejor es que no hay que tener tantas guardias, que hay que tener los horarios organizados de otra manera, porque tenemos un horario y una manera de funcionar, sobre todo en los hospitales, que es que responde al siglo pasado y, por lo tanto, a una presencia mayoritaria de médicos varones que no les importaba estar todo el día en el hospital y no salir de él. No les importaba, sino que a lo mejor lo querían, porque su manera de ver y organizar su vida privada se la llevaba a alguien, ¿no? Las mujeres, aunque nos hayamos incorporado a según qué profesiones, servicio y demás, no dejas, porque además, ¿por qué hay que dejarlo? Porque tienes que dejar que alguien te lo organice si tú lo que quieres es organizarlo tú también, además de lo que haces, no renunciar. En esa pelea, me imagino que en la que estamos en muchos más ámbitos, de no dejar de hacer y de compartir, yo creo que hay algunas medidas, algunas aquí se han aprobado este mes de julio para el conjunto de la función pública, que es aumentar los permisos, por ejemplo, de paternidad para igualarlos a los de las mujeres, va a ser progresivo en 4 años, porque hay que hacerlo así y hay que obligar además a que sea así. Que después además si analizamos esos tipos de permisos de conciliación son una parte muy pequeña de las ausencias que hay en el trabajo en la organización. En fin, que hay como un mito de que es que esos permisos van a ser un problema para contratar mujeres, digo en la empresa privada, porque nosotros tenemos otro sistema de selección o para que puedan acceder a puestos de responsabilidad. Y si con los datos que se daban esta mañana de la tasa que tenemos de natalidad, si es que no, pues a lo mejor por el cuidado de los padres puede haber algún problema, pero eso ya ocurre en otras edades, ¿no? Sí.
Sí, primero felicitar a la institución, a las organizadoras, y desde luego es todo un lujo estar presente aquí escuchando a las personas que han realizado su ponencia, ¿no? Enhorabuena a los tres. Pero mi, no sé si es pregunta, observación o comentario, va dirigido a Celia. Yo soy Soledad Paz, que soy profesora del Departamento de Enfermería de la Universidad de Sevilla, y bueno, ahora va a hacer un año, defendí mi tesis doctoral, que se llama Liderazgo, presencia y discurso de las enfermeras en el sistema sanitario público andaluz. Entonces, como ha comentado que es verdad que hay que hacer más estudios, bueno, pues yo voy a dar aquí determinados datos que, según los datos que su servicio me ha facilitado, ¿no? En relación, bueno, es un estudio cualitativo donde yo analizo ahí muchísimas variables, ¿no? Entre las razones que luego comentaré un poco. Las razones, yo quería ver la presencia de las mujeres, de las enfermeras, dónde están situadas y analizar, bueno, en realidad analizar el fenómeno del techo de cristal en la institución, ¿no? Pero en relación a la profesión de enfermería. Entonces, los datos de presencia, yo solamente he considerado puestos directivos, pues puestos excepcionales de alguna gerencia, dirección gerencia que hay, pero directores de enfermería del área hospitalaria, directores de cuidado de distrito, de área de gestión sanitaria, porque, como le digo, es un estudio cualitativo donde he entrevistado al 74% de la población directiva del Servicio Andaluz de Salud, contando primaria, hospitalaria, AGS, de gestión pública, de gestión privada. Entonces, a mí, en ese momento, me contabiliza 44 puestos directivos, donde hay 33 mujeres y 10 hombres. Contrastándolo, porque como es una profesión y población feminizada, de hecho son los profesionales más numerosos del Sistema Andaluz de Salud, pues digamos que están 6 puntos por debajo los cargos directivos que ocupan las mujeres a donde tienen acceso, porque las enfermeras están excluidas del organigrama directivo de alto nivel del Servicio Andaluz de Salud, si exceptuamos a la directora del PICUIDA, pero bueno, que no están, digamos, en el organigrama final de la dirección gerencia, ¿no? Ni los economistas, pero yo ya soy economista y estoy, quiero decir que no se seleccionan por profesión. Sí, pero somos muchísimas, es un colectivo profesional muy grande, ¿no? Entonces, yo he analizado, bueno, pues la influencia del sistema, he analizado si el nuevo modelo gerencial de gestión clínica tiene influencia sobre el liderazgo, he analizado cómo se comportan hombres y mujeres ante la propuesta del cargo, las competencias que llevan, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que una de las conclusiones que he llegado, pero no me quiero extender, es que la organización está montada en clave a la que yo he llamado un sesgo andromédico, porque las mujeres en general tienen dificultad de la organización sanitaria para llegar. También hay otros estudios, ¿no?, también en el sistema, por ejemplo, la tesis de Lorena Saletti en relación a las médicas en atención primaria. Pero si las mujeres están infrarrepresentadas, pues ya las enfermeras lo tienen más difícil todavía, porque además están hasta infrarrepresentadas en los puestos a los que tienen acceso, porque lo están copando más los hombres que las mujeres. Y ahí, bueno, pues hay un montón de razones analizadas, ¿no? Como son entrevistas, Soledad, por ejemplo, siempre sí. Una de las cosas que las mujeres repetían, las directivas repetían mucho, es: ahora es mi momento, ¿no? Y su momento es porque me lo habían propuesto muchas veces, pero ahora es mi momento. Y su momento es porque los hijos ya son mayores, están en la universidad y ahora extendía, ¿no? Pero sobre todo yo quería remarcar aquí, dado que es una directiva, esa clave andromédica en el sistema, donde no vamos a tener oportunidad si eso no se analiza y se tiene en cuenta, pues, como un determinante de desigualdad. De desigualdad para el acceso y a las oportunidades en hombres y mujeres en la institución. ¿Vale? Muchas gracias. Por favor, intentar ser breve en las intervenciones para dar más oportunidad a más gente. Sí, vamos, que esa es la historia de las organizaciones sanitarias, efectivamente. Ahora nos las cuestionamos, pero creo que somos de los servicios de salud que más gerentes, enfermeros o enfermeras tienen en este momento en España, ¿no? Que estamos dando una importante batalla, en este caso además en el Supremo, con la
en la defensa de que la enfermería pueda dirigir unidades de gestión clínica, en la que, por cierto, no siempre nos sentimos acompañados en esa pelea. En fin, que hay una serie de elementos en los que nuestra organización está cambiando mucho, independientemente de que esa es una realidad por la propia organización de la actividad y el funcionamiento de los hospitales. Yo creo que eso, hay ese primer cambio, que era lo que hablábamos antes, de cómo van entrando también más mujeres en los servicios, que eso va generando también una masa crítica distinta, de la misma manera que el propio papel de la enfermería y el trabajo que está haciendo la enfermería y las prácticas avanzadas y el hecho de su mayor desarrollo de posgrado, ¿no?, con máster, doctorados y mayor participación, yo creo que también está produciendo muchos cambios. Los cambios, es verdad que son lentos, pero a veces hay palancas que ayudan a cambiarlos, ¿no? Pero vamos, que efectivamente la foto la he puesto ahí, ¿no? Es la misma conclusión a la que habéis llegado. Yo, solo para hacer referencia con lo de las sociedades profesionales, en un estudio también de dos profesoras de la Universidad de Sevilla hace 4 años, que analizaron todas las sociedades médicas de España y, bueno, no había ni una sola, en aquel momento que lo analizaron, ¿no? No había paridad en ninguna de las sociedades, ¿no? Pero revisándolo el otro día, nosotros tenemos, por ejemplo, ahora un problema con los tribunales de las oposiciones de facultativos y especialistas de área, porque las sociedades profesionales, la propuesta que nos han hecho en todos los casos es de varones, con lo cual vamos a tener que revisar los tribunales o ampliar el número para que los tribunales sean paritarios, que es otra clave que antes hemos medio mencionar, tanto para OPEs como para selección de cargos intermedios o directivos, que hay que tener, que es que los tribunales o las comisiones que lo valoren sean paritarias. Pero vamos, que es que, pues sí, es complicado, ¿no? Sí, a mí me parece que el tema es a qué velocidad del cambio estamos dispuestos a aceptar. O sea, el cambio va a ir muy lento, demasiado lento. Y para que se acelere hay que ser mucho más activos. Entonces la pregunta es el coste-beneficio de hacer políticas, por ejemplo, de discriminación positiva. Es decir, normalizarlo. Eso crea, es decir, es un tema complejo, no quiero hablar de la caja de Pandora, pero por ejemplo yo lo he reflexionado mucho pues viendo la sociedad, viendo, bueno, pues lo que es la realidad, es la realidad es la que es y va a tardar mucho en ser cambiada, porque se tarda mucho en cambiar las sociedades, aunque hay que reconocer que esto ha ido relativamente rápido, ¿eh? Es decir, yo me pongo en perspectiva de cuando empecé la residencia hace 15, 20 años, no había prácticamente cardiólogas, era una especialidad absolutamente machista, ahora hay cardiólogas, ya empieza a haber algunas jefas de sección, etcétera, pero claro, sigue habiendo una diferencia importante. ¿Con el tiempo cambiará? Sí. Pero estamos dispuestos a esperar lo que hace falta, estamos dispuestos a aguantar para ser suaves y no crear anticuerpos y reflejos, no lo sé, yo me planteo mucho, pero el debate de si debería haber discriminación positiva o no, bueno, supongo que en este entorno se debatirá o no, pero yo creo que es un tema que el coste que tiene el utilizar políticas activas respecto a las consecuencias que tiene, claramente se tiene que plantear, ¿no? Porque a mí personalmente, y estoy en el otro lado si queréis llamarlo así, me parece que se va demasiado lento. A mí me parece que se va demasiado lento. Sí, yo estoy totalmente partidaria de las políticas activas y, por ejemplo, para poner un ejemplo pequeño de mi primera diapositiva, he dicho las mujeres eran invisibles en la medicina hasta el año 90 porque no había trabajos. Conseguimos a partir del 1995 ya que Marcia Angel en el New England decidió que no se aceptaba ningún trabajo que no incluyera mujeres en el y las revistas buenas
No, ponen mujeres y hombres en el trabajo, naturalmente, que no sea de cáncer de testículo, ¿eh? O sea, en una cosa que pueda existir un estudio, o no les aceptan el trabajo, o si no, les obligan a hacer una diferencia. Entonces, la normativa sirve de algo. Tanto yo soy favorable a discriminación positiva, ayudar a que se haga esto, normativa, que la ley de igualdad se aplique, ¿eh? Que es lo que... Y después... hay buenas prácticas. Las universidades americanas, por ejemplo, en el tema de formación, ahora no hablo de del liderazgo, sino del tema de formación que tú hablabas al principio. ¿Qué se puede hacer? Hay 18 universidades americanas que hacen la especialidad Mujeres y Salud, y para hacerla tienes que empezar por cardiología y después por endocrino. Y después acabas mirando los genitales. Pero la mujer no es solo un útero con patas, sino que tiene muchos otros problemas. Entonces, para hacer el rotatorio, lo tienen establecido. Además, lo tengo publicado porque lo hicimos en un libro con Consuelo Miqueo. Me parece que tú en el libro también estás. Pero bueno, no sé. Pero está. Primero, hemos de introducir estudios de diferencias en las facultades, en enfermería también, pero en enfermería vais más rápidas. Hay muchas más. Estudios hechos de género y salud por las escuelas de enfermería. Eso sí que lo he comprobado. Además, tenéis la buena voluntad de invitarme y voy conociendo las de Murcia, las de Valencia, las de... veo que la cosa va. Y después hay que investigar, estoy de acuerdo con él, en multidisciplinariedad. No solo social, sino biológica. Que en cardiología, por ejemplo, hay estudios muy interesantes sobre estudio Rotterdam sobre el papel del hipotiroidismo, por ejemplo, en la cardiopatía isquémica. Y en cambio, todavía no lo hemos incluido como una necesidad de mirar. Yo creo que si estudiáramos juntos, si nos lo miráramos, podríamos ver que tiene mucha importancia para entender por qué hay tantas diferencias con el hombre, ¿no? Si hay un 25% de mujeres en nuestro país que tienen problemas de tiroides, 25%, estas van a tener más riesgo de cardiopatía isquémica que las demás. Y en cambio eso no lo hemos metido. Y por último, en el empoderamiento ciudadano, que es muy importante también, yo creo que la información ha sido buena. Y aquí sí que creo que los institutos de la mujer concretos, primero el observatorio, que ya lo metimos al principio, cuando empezó. Y después, yo no sé, en Aragón ha habido la propuesta. Aquí, en Andalucía, habéis dicho, he visto no sé cómo lo habéis hablado, que era para que estén atentas, ¿no? Hay un nombre muy bonito, pero ahora no me acuerdo. Sí, escorazonadas. En Aragón hay otro tipo de o sea, y eso ha servido, ¿eh? Porque hay, yo, por ejemplo, en la revista Mujeres y Salud, el segundo número, que es muy antiguo, pero en la revista ya avisábamos de aguantar el síntoma y no marcharse del centro sin que le miraran el electro. Y nos lo han agradecido. Ha habido mujeres que nos han dicho, yo no, mi médico de cabecera no se lo creía, tal, pero como me dijisteis que aguantara, yo aguanté. En aquel caso se vio con el electro, y ya estaba haciendo el infarto y le pudieron poner el tratamiento rápido, pero no se marchó. Y entonces tiene que haber más información en cuanto a cardiopatía. Pero bueno, hay otras cosas en las que se necesita más información por parte del médico de primaria, que tiene que saber de qué estamos hablando y no decirle a estos son nervios, que es la otra. Por tanto, formación, investigación, empoderamiento, de acuerdo, y discriminación positiva también. Pero en una sociedad lenta, pues démosle un poco de marcha, Carmen, hay una pregunta por allí y otra por allí. No sé si hay alguna más y cerramos el turno de preguntas porque vamos a pasar a la entrega de diplomas del alumnado. Hola, mi nombre es Rocío, soy intensivista y me gustaría saber por qué, he hecho el diploma de género y salud. Me gustaría saber por qué la formación en género no está incluida en la universidad y en el MIR, por ejemplo, porque yo si no ya soy feminista, esa gafa la llevo puesta desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, en cuanto a formación académica, si no es porque casualmente leí Mujeres, Salud y Poder,
pues hubiera seguido pensando que la ciencia era neutra y objetiva. Entonces, leer ese libro me llevó a hacer el diploma que acabo de terminar, y me gustaría saber por qué esta formación es completamente voluntaria y no obligatoria para cualquier profesional de la salud. Contesto rápido. A ver, el primer congreso que hicimos de Mujeres, Salud y Trabajo, en el 96, la conclusión del congreso, que era internacional, vinieron 53 países, fue introducir el género en las universidades, en la formación de salud. 96-2018, 22 años. No hemos tenido mucho éxito en España. Pero mira, has leído el libro, has hecho el curso, bueno, tenemos 200 más. Es lento, en otros países han ido un poco más rápido. La revolución que hizo la Bernardine Healy en Estados Unidos, por ejemplo, respecto al cuando dijo el síndrome de Jenter, cambió una cosa de los congresos de cardiología. Bueno, creo yo lo digo y no he ido a todos los congresos. Y es que desde entonces siempre hay o un congreso dedicado, hubo uno en Barcelona dedicado solo a mujer y corazón. Pero después, siempre que hay un congreso, hay una mesa de mujer y corazón. Por tanto, algo cambiamos. Al menos estábamos allí y a nadie se le ocurre hacer un trabajo que no ponga mujeres. Bueno, si lo hace, no podrá publicar en revistas buenas. Pero cuesta mucho, ¿sí? Porque este cambio que tú hiciste lo tendría que hacer los catedráticos y en cada especialidad hacerla. O sea, no es solo los de, por ejemplo, ¿por qué los trasplantes de riñón, por ejemplo, no se hacen más en hombres que en mujeres? ¿Quién decide que el trasplante, qué equipo lo decide? En función de qué calidad de vida, qué vida es más valorable, la del hombre o de la mujer. Pues todavía había una especialista de riñón en Córdoba que solo estuvo mirando y resulta que trasplantábamos a igualdad de condiciones, trasplantábamos más a hombres. O sea que en todas las especialidades hay que hacer el chip de pensar que existen dos sexos y que entre los sexos hay también otras diferencias. Pero cuesta mucho, tienes toda razón. O no lo hemos sabido hacer bien, ¿eh? No te digo más. Yo he escrito todo lo que he podido, que ya te lo has leído. Gracias, gracias por leer, ¿eh? También, que va bien, anima mucho. Yo creo que este es un punto concreto, pero creo que la universidad española creo que necesita una reforma, por lo menos en las facultades de medicina. No solo en eso, ¿eh? Hace falta una asignatura de comunicación con el paciente. Es catastrófica la forma en que los médicos nos comunicamos muchas veces con los pacientes. Yo a veces me oigo a nosotros mismos, los cardiólogos somos muy técnicos, probablemente en intensivos también, entonces, pero eso no se educa. Entonces, yo creo que hacen falta algunas cosas que son más allá de lo técnico en lo que se ha centrado en la universidad. Muy bien, ¿eh? Hay que decir que yo creo que salimos muy bien formados en España como médicos, pero hay algunos aspectos que no son de la parte técnica, aunque esto tiene un componente técnico que tiene. Yo creo que hace falta, y tiene que ver igual, pues que la universidad necesita también una visión más fresca y replantear algunos aspectos. Este es uno, pero algunos otros también, para adaptarse a las necesidades de la sociedad y de los pacientes. Y además es verdad que también el esfuerzo se tiene que hacer en la formación continuada. Bueno, en el caso de la residencia, en el programa de formación transversal, ¿no?, que es donde sí que podemos actuar, la formación continuada dentro de la organización, y en nuestro caso además que tenemos el lujo de tener un diploma, que no es poca cosa, no la tiene todo el mundo, ¿no? De hecho, nosotros uno de los objetivos del plan es implementar la formación de género. De hecho, tenemos algunos módulos de estos que son, como le llaman ahora, píldoras, o, ¿no?, muy de pocas horas, en la idea de que todo, y nos hemos planteado así, todos los profesionales tienen que hacer esas, que son 5 horas, me parece, ¿no? Que es, pues bueno, un baño primero de que se cuestionen o se lo planteen, porque es verdad que llegamos a según que pasas por el colegio, el instituto, la facultad, y nadie te ha hecho replantearte hacerte alguna pregunta. Bueno, pues si han llegado en esas condiciones, vamos a ver si conseguimos seguir, ¿no?, avanzando, porque además es verdad lo que comentaba, y las medidas positivas son básicas, ¿no?
Yo, por si acaso no acabamos ya, María Ángeles decía esta mañana que el futuro, al menos en parte, será lo que queramos, que me ha encantado, que es como un bolero, ¿no? Y ese lo que queramos es lo que podemos hacer de medidas de acción positiva en lo que sea, ¿no? De favorecer una cosa, pero desde luego de intervenir para cambiar las cosas, ¿no? Tenemos una última pregunta, Silvia. No era una pregunta, era decir que el cambio es posible. Yo hice el máster de la edición anterior y soy médica de familia, aquí hay otras médicas de familia. Parece que todo es muy complicado y realmente lo es. A mí me cambió el chip María del Mar y desde luego desde que estoy en mi consulta no sale una mujer sin su electro y sin su toma de tensión, aunque diga que viene por otra cosa, que la mayoría te dicen, no, si esto no es nada. Ahí se hacen electro, vamos, y hemos encontrado cosas. En mi centro de salud soy la friki, pero allí todos los carteles se quitan y se ponen médicas, y enfermeras, y enfermeros, y todo. Y realmente es posible, es difícil, pero desde aquí se consigue, no te cambian las gafas, como dice María del Mar, sino que es como ya un chip que te lo meten y no lo puedes desconectar. O sea, yo llego a parar casi aviones porque decían, la piloto, digo, por favor, no, esto que el piloto no era una mujer, fui a incluso a hablar con ella. O sea, ya límites de friki total. Entonces, el cambio desde la base, desde primaria, existe. Existen unas diferencias de género brutales. Existen unas diferencias de cuidado brutales. Lo que decías de cuidadoras, que realmente ahora nos consideramos nosotros cuidadoras, pacientes, todo. Pero que existe. Y el género ya no es que sea necesario, es que es la base de todo. Todos. Y desde aquí, pues, agradeceros muchísimo la jornada porque han sido una pasada. Y María del Mar, pues, total. O sea, lo de las gafas de género, yo no sé si lo tienes patentado, pero si no, debería. Y a los nuevos que salen ahora, deciros que es un camino apasionante. Yo me voy hoy con mi título del año pasado, o sea que me voy. Que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a las personas que habéis estado en la mesa, al público. Vamos a pasar ahora mismo a cerrar la jornada. No quería cerrar esta mesa sin resaltar algunas ideas que se han vertido aquí. Las mujeres y los hombres somos diferentes, efectivamente, pero se han mostrado también no solamente diferencias biológicas, sino también desigualdades de género. Las desigualdades de género invisibilizan las patologías y las enfermedades de las mujeres, entre otras cosas. Desde los servicios sanitarios hay mucho que hacer para atender mejor la salud de las mujeres, insisto, también la salud de los hombres desde mayor equidad, y desde luego parece que la creciente feminización de la medicina, bueno, pues si las cirujanas tienen mejores resultados y si los estilos de liderazgo que requiere ahora mismo la organización sanitaria son más parecidos a los estilos típicamente femeninos, pues lejos de ser un problema, probablemente sea una oportunidad. Así que muchísimas gracias a todas y a todos y vamos a pasar seguidamente a la entrega de diploma al curso que finaliza hoy.